Y listo, estamos en vivo, ojalá, ojalá, de verdad ojalá, que en esta ocasión no esté falle y falle el Twitch, si sí, sí lo voy a aventar seguramente, ¿cómo están todos? Bienvenidos, ¿qué tal? Me acerqué más del micrófono, así ya casi casi así, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? <laughs> Para asegurarme de que funcione, solo que creo que no puse bien la cámara, miren, estoy un poquito de lado, pero... Creo que ahí está mejor. Esperemos que no se escuche borroso en esta ocasión. Y, y nada, les doy la bienvenida. ¿Cómo están todos? Un saludo ahí a NerdLife Chronicles, a Mangue Nexus, a Orlando Toscano, a Jaime Morales, a Buen Aarón... Al buen Ata, ¿cómo estás? A Gamer1977. No, A Curibo Level 7 qué amable eres. Este, me sonroja, compadre Curibo, Me Sonroja. <laughs> Juan Pingu, ¿cómo estás? Woodwolf, ¿cómo estás? Rojo Subé, ¿cómo estás? Beckyar, bienvenido, ¿cómo estás? Jair RF, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto que estén por aquí. Eh, um, pues listo. Es este Domingo Pinturil. Se acabaron las vacaciones. Para los que tuvieron, yo no. <laughs> Yo ayer fui a dar un curso a Metepec a Gigantes y Dragones. Este descubrí por qué es baila mazmorra, digo, perdón, que es baila montaña, que el dueño mide como dos metros 10, quién sabe, es la montaña literal en persona. Bien amables todos, estuvo bien chido. Este y pues ya, me fui a dar el taller, regresé destruido y apenas estoy haciendo como que me recupero. Apenas, apenas estoy haciendo como que me recupero. Estuvo bien chido, miren. Me regaló David, ¿se acuerdan de la playera que me hizo de bicéfalo? Bueno, él hace también de muchas de cultura pop. Y me regaló la playera de el mejor, más fuerte, más poderoso. Y, y diría Curibo, más gallardo caballero del Zodiaco. Saga de Géminis. <laughs> saga de Géminis. Ya no alcancé a llegar al curso. Uf. Igual está hasta el gorro, eh. O sea, la verdad es que hubo gente del primer curso que se esperó para medio tomar el segundo y así. Se llenó muy rápido. Víctor Pardo, ¿cómo estás? Y pues bien contentos. La neta estuvo bien chido. No me acuerdo si me subí la, la carta. <laughs> bueno, Necosaurio me regaló una carta de, de Exodia el Prohibido. Y no me acuerdo si me la subí. Creo que no. Chin. <laughs> Déjame chequeo si la tengo aquí. Bueno, no me la subí, pero me regaló una carta de Exodia el Prohibido como de este pelo así inmensa, este como en fuel, bien, bien chida. lo bueno es que me regaló la, la cabeza de Exodia y no la parte inferior. Nunca vieron el meme de esa carta, ¿no? De la parte que le falta al cuerpo de Exodia para para ganar en serio. Este y qué más, me regaló una figura que hizo él, que hizo Necosaurio, que es muy amable. Le agradezco mucho. Ahí fue al taller ahí, ahí lo tienen. Necosaurio 3D, súper amable. Luego lo vemos aquí en el chat. Eh. Pues fue al taller ahí, vean. Viene la carta. Él está esculpiendo, es una figura que esculpió él de una carta de, de un personaje de Yu-Gi-Oh. Miren, ahí el disco de duelo. Ah, está bien chido. Y bueno, cuando sea posible, en alguna de estos este, sexenios, seguramente lo vamos a ensamblar y a pintar. Porque pues le agradezco mucho el rollo y me encanta que haya más modeladores 3D y personas que están haciendo algo. Le mando un saludo ahí a mi compa que Le pasó de chido. Este, ¿Ustedes cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Es una locura, la verdad, que uno pues, vaya a dar clases y que la gente no solo se tome el tiempo, la molestia, de ir a tomar una clase contigo. Ah, muchas gracias, muchas gracias, señor Don Overlord, por ese raid. Bienvenidos, Banda Pinturil. Es una maravilla que no solo se toma la molestia de ir a tomar clase contigo hasta Metepec. Sino que además te llevan regalos, ¿no? Me regalaron Digivice del valor de la temporada 4 de Digimon donde se transforman como en Power Rangers que imprimieron. Ah, qué bonito. Está bien chido. Me gustó un montón la cuerda. Entonces ya tengo mi llavero. <laughs> Saben que soy fan, ¿no? <laughs> Entonces, este, les agradezco muchísimo. La verdad me fue muy bien. Estoy muy contento. Y yo espero que los que fueron a clase pues la hayan pasado igual de bien que yo. La neta. Otro modelador 3D. Qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí chequen a nekosabio 3 D. Gil, ¿cómo estás? Wow, Gil, 35 meses, Gil. Estamos a nada de cumplir los tres años streameando en Twitch. ¿Qué vamos a hacer, gente? Acepto sugerencias. ¿Qué vamos a hacer, gente? <laughs> Dani Flowers, ¿cómo estás? Primer directo al que Carcanzo, pues bienvenido. Qué bueno que estés por aquí. Arturo Morales, ¿cómo estás? ¿Superó tus expectativas el evento? Pues yo creo que sí, o sea, miren, de las entradas me dieron un cachito a mí y otro cachito se lo quedó a la tienda. Y además la tienda, pues, es, venden hamburguesas y yo pedí un frappé de cajeta muy rico, este, había bebidas con tapioca y así, muchas cosas muy amables. Es un negocio familiar muy bonito, este, dragones y, y este, ¿qué? Gigantes y dragones, siempre se me olvida el nombre. Entonces, está muy chido porque ellos ganan su buena lana, yo gano un cachito, este, las empresas ganan darse a conocer, ¿no? Este, la gente gana una clase muy accesible, y este y al final ya que la tienda no tiene que invertir en materiales en tal tal y tal y eh, pues ganan todos o sea es, es como muy um, eh, transversal el beneficio de dar un taller en un lugar porque todo el mundo gana a, a, al menos a como yo lo veo y pues se me hace muy positivo, o sea, la experiencia y la situación y la posibilidad de, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad me la paso encerrado, <laughs> trabajando como loco. Bueno, yo perdí eso porque no, pude entre... no he podido terminar los trabajos que eran para hoy y ya no los pude terminar. Voy a platicar este, con Dragon Trappers porque me faltaron varios. Y pues por más que intenté, no me dio la vida. También no está padre porque toda la semana, la verdad es que ya ni lo comenté, pero toda la semana me estuvieron doliendo los antebrazos de tanto pintar, pues tampoco está sano. Entonces tengo que ver ese rollo, pero la verdad es que está padre como desconectarte tantito, salir, ver a la gente maravillosa que te llevan regalos, este compartir lo que haces en la clase, hubo dos niños, uno muy pequeño, ¿no? Que le regalé el otro orco, el de el de este, el de la primera clase de piel y la gente como muy amable, muy cálida, este había muchas parejas. Me gusta mucho el rollo. Tengo que ver cómo hacerle para hacer más para bajar, este, salir más de mi cueva, bajar de mi cerro, pero pues que pues, todo mundo se beneficie, ¿no? Eh, queda mucho por hacer, pero la experiencia súper positiva y la va, me quedo con ganas de hacer más, honestamente. Rojuan, ¿cómo estás? Un saludo, Rojuan. Un saludo hasta Argentina. Horacio, es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor, don, don Horacio. Hasta los mochis Sinaloa. Órale, no, pues está un poco lejos. Estás ahí con, con las bandas en la playa o eso solo es en Mazatlán? Qué buena onda, ¿eh? ¿Cómo ha sonado Sinaloa últimamente, Bracio? Pues te mando un saludo y feliz cumpleaños, mano. Entonces, pues tenemos que ver todo ese rollo. La verdad es que mucha gente se quedó fuera del curso, me pidieron más. La gente que fue, pues maravillosa. Yo espero que hayan aprendido. Parece que sí, parece que les gustó mucho. Pues la pasamos muy chido, eh, muy bonita la experiencia. La tienda gana, este, yo gano, la gente gana, pues está muy chido. ¿Qué hay que hacer? Pues los que tomaron clase pues tagar publicar consumir aportar apoyar a todas las empresas que se rifaron para que la clase pudiera ser tan accesible y para que hubiera derrama económica en una tienda que está haciendo el esfuerzo por hacer un evento de pintura no y por invitarme entonces maravilloso hasta ahí muy contento y este pues con ganas ganas de hacer más obviamente lo que siempre me piden no de hacer un taller mucho más largo más extenso más especializado con menos gente hay que verlo, ¿no? <laughs> Hay que ver cómo le hacemos. Este dice que playera, playeras, así lo vimos. Eh, ustedes, díganme, quieren más clases? Debería armar más seguido. Este buenas a Don Orda Zombie, ¿cómo está usted? Eh, Iván, Armando, ¿cómo estás? Eh, no nos trajo nada, no, <laughs> no, no, no. ¿En qué ciudad da sus clases? Yo estoy en la ciudad de México, pero fuimos a Metepec, que no estoy seguro. Metepec es una ciudad pequeña hacia Toluca, no, es, no sé cómo es el rollo, la verdad. No tenían su buena horrera, entonces supongo que no es tan chico. La verdad desconozco, pero está a una hora de la Ciudad de México. Este, Se antoja un carrapato a las pruebas, ¿qué? Este, eh, bueno, Carlitos, ¿cómo está usted? Eh, dice, arme uno usted, diciéndole don, y somos de la edad. Así es, como yo les digo, hijos míos, ¿no? Me dice hice este Julián de Red Queen y dice, no me digas hijo mío porque siento que estás más viejo de lo que estás y yo estoy más viejo que tú. <laughs> Nino Rojo, ¿cómo estás? Una clase en Querétaro. Eso seguro se va a armar para junio. Este, um, un saludo al señor Don Kurogane, a Franz Roche, a Edanezar, se va juntando toda la raza. Este, a ver, um, uh, uh, um, ¿por qué nos pones tantos anuncios 9 de 15? No manches, qué locura. Qué horror. No te perdono por Bicephalo Art, gana con los anuncios. <laughs> Unas clases en Bogotá. Eso va a ser en octubre, seguramente, si todo sale bien. Qué chido conectarse a los streams. No entendí. O sea, seguirnos el stream. <laughs> Me perdí un poquito. No sé quién es el más viejo del grupo, pero yo tengo 47. Eh, Overlord, no sé. No sé Overlord. Skin Strand Cruise Stone, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo. Hoy sí llego temprano, dice, sí es verdad, me dijo Don, pero ya ando acostumbrado. <laughs> muy bien, muy bien, me parece muy bien. Pues feliz cumpleaños, Horacio. Buena onda, buen rollo. Eh, naciste en Domingo de Resurrección. Bastante, bastante este, eh, teocrático tu, tu cumpleaños. 47 tiene el Overlord, o sea, que anda por ahí. O Se anda peleando con... <laughs> Se anda peleando con gamer. Dice, Godacadio, dice, ¿qué tal? Ya solucioné lo que mencionaste hace unos streams de la pintura y el aero. Diluía mucho la pintura. Qué chido, qué chido. Bien, pues ese es el rollo, o es sea, el tema de la aerografía. Es que todo mal le sale hasta que le agarras el, el grip, como la ondita de qué es lo que tienes que hacer. Y eso, pues, toma muchos intentos. La verdad, la verdad. Me alegra que te fuera muy bien. Sí, bien contento, ¿eh? Ya viste, Overlord, mi super playera de saga de Géminis que me regaló este mi compa David Barnes que fue a la clase no 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 qué rifado qué rifado la verdad es que me parece pues muy increíble no así <laughs> que o sea técnicamente están pagando por una clase pero como entienden el rollo y están accesible todo pues la gente va comparte disfruta y hasta regalos me lleva qué más le puedo pedir a oh, la vida se pasan se pasan de chidos y estamos en la edad que nos dicen don <laughs> bueno es que don Atano pues sí ya está viejillo ya ni me digas que se me estrelló el aero lo, lo caí, eh, se te cayó y se dobló la punta ¿verdad? por eso me preguntabas de uno más fifi eso fue de las pocas veces que mi prime vale la pena aquí no hay comerciales oh sí no qué horror aparte se pasa twitch se pasa twitch bueno y me ayudan me cae una lanilla me haces de gas de yo creo que no yo considero que no Gente que está en. dice Felices Pascuas, Felices Pascuas. Recuerden. Ah, sí, cierto. ¿Se acuerdan que pintamos una conejita de Pascua con una máquina? Este, Como de tragamonedas. Está el archivo gratis de esa pinup para que lo descarguen con Ronin Arts. Entonces, si van a checar la red de Ronin Arts Workshop, que les dejo aquí en el chat, métanse a su Instagram. La última publicación tiene por ahí el link y pueden ir a descargar el modelo de la chica. Este. Está vestida como de conejita en un casino. Está muy chido el modelo, ¿eh? Para aprender a pintar medias, está rudo. Y es gratis. ¿Qué más quieren? Otros anuncios. Um, <laughs> hice un canal en Discord. Los que no están en Discord, si saltan a Twitch, les paso el link. Este Para concursos de pintura. ¿Por qué? Porque Moist 3D es una empresa de 3D de Puebla. Puebla, México. Hacen muchos robots y, y cosas así. Este, va a ser un concurso de pintura y va a dar un ego Mars y no me acuerdo qué otras cosas. Entonces, este, con un God, seguro vamos a hacer un concurso de pintura de Marina del Caos pronto. Ahí va a estar el Overlord bien apuntado. Entonces, mejor, hice un canal específico de concursos de pintura en el Discord. Entonces, si ven ahí la publicación, quiere decir que yo la apruebo. Si no, pues, yo la borraría. Este, y pues pueden participar en el concurso. Pueden pintar con causa. Pueden pintar con ambición. Entonces, pues por ahora, pues ahí está el concurso de pintura con, con mi compa Mois, que le mando un saludo hasta Puebla. Pues chéquense, hay que pintar un robot y se gana un Lego Mars. ¿Cómo te caería, hordita zombie, otra, otra Lego Mars? te caería una impresorcita, papá. <laughs> Esta Es este del disco para que se unan, ¿verdad? Y pues participen y conozcan a la empresa y lo sigan en redes y, y todo lo que gusten y manden, ¿no? Seguramente yo voy a publicar pronto del concurso que arme con, de Marinas del Caos. Dice: Yo acabo de comprar un aerógrafo Trooper y me ha funcionado muy bien. Están súper para hacer capas base, para hacer este, eh, ¿cómo se llama? Imprimación, para barnizar. Eh, para pintar escenografías, eh, es rapidísimo, es facilísimo, y sí, o sea, vale la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Se lo tenía desarmado y el rayo jaló la manguera y se doble. Sí, ¡Qué horror! Luego que así me pasó con el Nico. Tengo un perro este eh, y así dejé mi merógrafo sobre el escritorio con con este con el ese de vidrio y ¡paz! Jaló la manguera y ¡pum! cayó y se estrelló, ¿no? Tres litrotes de resina de premio, fabuloso, fabuloso. Escuché que decías algo de Querétaro. Sí, voy a ir. Voy a ir este, a Querétaro, seguramente al Dragon Board Game Café. Creo que era el 14 de junio, algo así. A mediados de junio voy a ir. Co co coincidiendo con mi, este, con mi cumpleaños. Pues, Géminis. <laughs> bueno, yo cumple el 13, pero casi. Dice: ¿Sí viste las nuevas pinturas que van a sacar de Varnish Matte de The Creed? No las he visto. He visto que estaba publicando. Publicaron un metálico verde. Y unas cosas así, pero no vi más, no vi más. Yo acabo de comprar un aerógrafo, si ¿sí lo vimos, eh, lo tienes armado, si ¿sí lo vimos. Es que me, me saltan entre las diferentes redes, porque tengo que estar saltando de chats. Dice, uy, genial, uts, de pelambres, va que sí? horda A pintar, ¿no? <laughs> Dice, eh, Lego Mars, es una impresora, pensé que era un Gundam. No me suena, este... Ego Mars es la morra de que dejó la escuela, ¿no? <laughs> Esa era la Mars. Este, Voy a entrar. ¿Qué onda? ¿El orda zombie puede imprimir la pieza o necesito pedirla al Carmen? La verdad no sé. Chequen las bases. Ahí está la publicación y él mismo les puede contestar sobre el concurso ahí en el Discord. MonoLive, ¿cómo estás? Baquetón. ¿Cómo estás, Baquetón? Eh, cuentan que le aventaste la al rayo. <laughs> Están. ¿Qué, habrá? ¿Qué evento habrá este año? Sofá, sofá, salón del ocio y la fantasía. Este, ahí en Bogotá. Eh, Fernando Porras, ¿cómo estás? Mab, ¿cuándo vas a hacer la siguiente clase en Ciudad de México? Justo esa iba, porque estamos como que en el apartado de los anuncios parroquiales, de alguna forma. Eh, les digo, me, me escribieron. los, Se escucha bien, ¿verdad? Ahora sí estamos al tiro con el, con el micrófono, ¿cierto? Creo que ahora sí estamos al mero centavo, porque ahora ya lo tengo más cerca. Este, <laughs> déjanme si sí, sí, espero que sí. Eh, DMB Killer, ¿cómo estás? ¿Vas a volver a Sofá este año? Yo espero que sí. Pareciera que sí. Vamos a ver qué, qué nos falta. Jaldir, soy nuevo pintando minis. Por falta de tiempo y por estudios y presupuestos, utilizo pinturas Politec. Creo que pueden quedar bien con paciencia. Así es, sin duda. Este ¿Puedo mandar foto por Discord? Claro que sí, sí, sí. Ahí está el, el canal de avances. Ponla, ponla. Este, y preguntas. Si, Oigan, esto no me salió. O esto no me queda. ¿Qué me recomiendan? Pregunta. Porque la gente siempre está ahí apoyando. Dice, todo bien, cambio y fuera. Perfecto, súper. Porque la verdad me estaba enojando el otro día de que no jalaba, de que no jalaba y de que decían que se escuchaba bajito. Entonces reacomodé los monitores y me aseguré de tener el micrófono más cerca. ¿Ya le voy pidiendo permiso a la patrona? No, todavía no, Gil. Todavía no pidas permiso. Eso yo creo que va a ser lo más complicado. A como ve las cosas, no creo que se haga este año. Tristemente. A menos de que eh, se mueva cielo, mar y tierra, yo creo que sería hasta el siguiente año. Lo veo complejo. Necesitaría demasiado apoyo. O sea, no estoy seguro de cómo financiar algo así, Gil. Soy honesto. Yo siempre prefiero decir las cosas. Gracias por ayer. Gracias por las clases ayer. Necosario estaba bien emocionado. Sí, justo, justo les estaba enseñando la, la pieza que hizo de, de, este, de Yu-Gi-Oh!, El buen Necosario 3D, para que lo vayan a ver. Un escultor eh, mexicano. Me encanta, me encanta. Para que vayan a ver a Necosario en sus redes. Y luego anda aquí torreando en el chat, la neta este, entonces, bueno, con eso, a menos de que ustedes tengan una mejor idea, tenganme paciencia, Gil, me temo, eh, este, ajá, anuncios, se me va el avión, eh, ya se me va el avión, bueno, este, um, qué iba a decir, uy, ya estoy viejito, sí, eh, me escribieron los de Nerds Ayudando, los que estarán desde el año pasado, se acuerdan que hicimos como una mención, ahora quiero hacer mejor un una demostración o un taller rápido eh, seguramente en Red Queen vamos a armar un taller cuyas entradas se va a recaudar el dinero, ¿vale? Este, o vamos a ver cómo lo hacemos eh, para ayudar a la Fundación de Nerds ayudando, que el 30 de abril, día del niño, van y reparten juegos de mesa, llevan ayuda llevan este, ropa y no sé cuánto a albergues de niños entonces, este si tienen juegos de mesa viejitos que ya no usan que están ahí botados que todos los que tengan juegos de mesa siempre tienen algunos juegos sencillos que pues, al principio fue ah qué padre y después está botado se pues, los pueden llevar para que ellos eh, no solo van y los regalan sino que van y se sientan con los niños a explicarles cómo jugar los juegos con las, las personas que los cuidan para que la pasen bien en los albergues entonces eh, vamos a hacer una clase de demostración seguramente que va a coincidir seguramente con que ya esté scale 75 en México porque ya está en México pero lo tiene que liberar la aduana esperemos que, que coincidan las dos partes para que puedan ir a Red Queen compararse sus pinturas scale tomar una clase llevar un poco de ayuda no entonces todo el mundo gana como siempre les digo entonces les voy a avisar la fecha exacta en cuanto se cuadre este pues ya nos vamos a ver en Red Queen que esté enfrente del estadio del Cruz Azul o ex estadio del Cruz Azul este, por, eh, por la Nápoles, ¿no? Por ahí, por... Bueno. Red Queen Games. Y de hecho les voy a dejar de una vez el código de Red Queen Games aquí para que compren con mi código de afiliado. Sería maravilloso si lo hacen. Y este... No sé qué le pasa. Creo que, creo que no funciona bien el código. No sé. A ver, déjenme, lo dejo en el chat. A ver si así. Eh. Ahí está. Bueno. <laughs> nunca le entiendo este, pero bueno ahí está fijado en el chat y este para que lo chequen va eh, qué consejo a ver déjenme leo hacia arriba porque creo que el chat ya se me fue dice la Politec funciona con medium casero la verdad yo tengo varias allí y recién hice unas mezclas y quedaron muy bien súper dice qué pasó con las recompensas las tengo deshabilitadas porque quería hacer unas cosas pero no no han salido porque la verdad estuve muy absorto a fin de mes para cumplir. No terminé. Entonces yo creo que voy a habilitar al menos la de la canción y la de la revisión. En lo que logro arreglar eso. Hoy se pinta o solo vamos a hacer chisme, hoy se pinta, sí. Eh, pero. Eh solo que había mucho chisme, <laughs> bueno, chisme parroquial, ya ahorita ya seguimos en el chisme normal mientras pintamos, <laughs> este, qué horror, me encantan las figuras que tienes, muchas gracias, las monas chinas, a esas te refieres, Ponce? <laughs> acaso son esas, este, saludos desde Costa Rica, soy nuevo en esto de la pintura de miniaturas, solo llevo dos miniaturas pintadas, y hace unos meses me compré un aerógrafo, pero no sé cómo usarlo, cuanto antes mejor. Y va a salir mal, yo lo sé, te va a costar, pero cuanto antes te avientes, es mejor, porque toma un rato. Este dice, o sea, son mi que chido, dice, siempre se pinta y se chismea. Dice, ¿qué consejo te puedo dar? Eso, que te avientes de una vez. Aparte de eso, te recomiendo que tengas uno de estos. Una cosa con agua a presión para que puedas limpiar rápido el aerógrafo. Un bote para que eches la pintura. Yo uso el ala. Y. Sí o sí, yo creo que cuando vas iniciando, sería muy positivo que tengas un diluyente para aerógrafo. Esta cosa te va a borrar chorro mil dolores de cabeza, la verdad, sobre todo si vas iniciando. Porque tienes retardador de secado, mejorador de flujo, entonces se te tapa menos. Y el último consejo que te puedo dar es que sí o sí tengas un limpiador para aerógrafo. Hay unas recetas mágicas en internet que usan alcohol isopropílico y no sé cuánto, yo no les sé. Yo te puedo recomendar este que te sirve para tus pinceles también. Pero si encuentras una receta o si alguien sabe una receta y la puede compartir en el Discord de Bicéfalo en general, pues maravilloso, ¿no? O en el de recetas de pintura para limpiador para aerógrafo, porque créeme, lo vas a necesitar, se te va a tapar. Y pues nada, qué bueno que estás por aquí, Carranza. Y pues cualquier cosa pregunta, ¿qué tal, Cuadro? ¿Cómo estás, Manito? ¿Cómo estás? Qué milagrazo. Espero que estés muy bien, ¿eh, mano? Te, te mando un saludo. El concurso es internacional, es internacional. Así es, este... Dice, ¿puedo llevar un Risk? Provoca una separación familiar. No, bro. no se hace así. No, ese es Monopoly, ¿no? Monopoly es como más agresivo que Risk. Usted, qué, ¿Qué piensan que es más agresivo, Risk o Monopoly? Yo siento que Monopoly. <laughs> este Dice, no he jugado, pero digo que uno ha destruido matrimonios. Espero poder tener chance para ir a Querétaro Rock. Pues a ver qué pasa, Licanos. Lo, lo vamos, nos vamos poniendo de acuerdo porque tú vienes de muy lejos, mano. Este Mono Live dice: Una pregunta: ¿Con qué puedo proteger las partes pintadas para no untarlas de otras pinturas? Este con Liquid Mask, ¿vale? Máscara líquida, se llama Liquid Mask. Eh, con eh, eh, esta cosa, con esta, pero esto es más para aerógrafo. Con el Elastic Putty, que es el que le decimos el Venom, que es plastilina para, para cubrir, ¿vale? Y con cinta, con cinta azul que no te despega la pintura. Y algunos usan como plástico para comida, el transparente y medio la acomoda. ¿no? Hay muchas opciones. Hoy este, nos gustan las monas chinas. <laughs> sí, sí, sí. Este, ¿Qué modelo dijiste de Ronin Arts que está en Insta? Están regalando la, la conejita de, de Pascua. Yo me acuerdo que vi la publicación. La, una conejita, una chica que está vestida como de conejita en Las Vegas me acuerdo que la pintamos una de cabello castaño yo vi eso alguien dijo concurso internacional cómo participo métete al Discord Auri y ahí está la información del concurso de este 3D vale está haciendo un concurso de pintura con el Lego Mars y unas resinas para que lo cheques ahí vienen las bases la verdad es que no las leí pero bueno Mois nos patrocinó la, los robots que pinté en el, este, el duelo de Speed Paint con Giraldes en el Mini Paint Show. Y este, y pues es de confianza, ¿no? Es mi, es mi compa de allá de Puebla, es escultor. Así que vayan a apoyar a otro escultor más mexicano. Este. <laughs> ¿Vale? Chécalo en el Discord, hay un canal que hice concursos de pintura. Dice, ¿qué lente ocupas en la cámara que tienes atrás? Ahorita tengo uno de 100 milímetros. Tengo un lente de 100 milímetros, mira. Mm. Tiene 100 milímetros, es este, ¿vale? Ahí está normal. Y si le damos al zoom, pues ya se le ve hasta el grano, ¿no? Entonces tengo una capturadora 4K. Hoy tengo que limpiar aquí abajo. Una capturadora 4K. Y este, y pues por eso ves hasta el grano. Y pues es un lente de 100 milímetros, ¿va? Déjame. Uh, ¿Qué es esto? Ah, no, no es el micrófono, es el mouse. Bien, <laughs> ok. Ya está. Buenas noches, Hanselot. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Eh, Querétaro me queda dos horas. Ah, no estaría mal. Pues a ver si ya nos vemos. Ya les avisaré. Les avisaré para junio. Eh, yo me preocupé por lo del aero. Yo no uso limpiador. Pues agüita, no me ha tocado que se tape. Pero sí o sí se a usar al final el limpiador. No. Pero hay ocasiones, Godacabio, que de verdad te va a decir... Bueno, ya le, ya lo limpié, le moví, le quité, le saqué la aguja, lo desarmé, lo volví a armar y no funciona. Es cuando la verdad el limpiador es tu, es tu mejor amigo o sea tú piensas que está limpio pero ya cuando lo echas al limpiador o a la ultrasonica con limpiador le salen cosas que ni te imaginas no entonces no no está tan limpio como tú crees pero sigue sigue funcionando este, yo digo que el Monopoly y el risk son risk igual depende de con quién los jueguen y si también juegan al lol claro claro más agresivo el uno <laughs> Este, qué horror. Hasta jugando a la lotería la familia se desconoce. <laughs> Risk es bien agresivo porque Monopoly solo caen en tus casillas. En Risk uno decide atacar, correcto, te puedes cargar hacia alguien. Bien, bro, pasando a saludar, te agradezco mucho, que tal te, te agradezco mucho. Este <laughs> yo creo que Risk está más manchado, porque sí, porque de repente se ponen de acuerdo y te exterminan, ¿no? Puede ser. Este, tengo una duda, ¿cómo se usan los cepillos para limpiar el aero? La verdad es que no quiero rayar, si sí da como cosilla, yo uso normalmente el más sencillo y lo, lo uso como si fuera la aguja. ¿Que rayan? Seguramente sí, tienes que tener cuidado de no recargarlo hacia un lado o hacia el otro, que vaya bien centrado. Pero pues no hay mucha opción porque se les pega la pintura y lo tienes que limpiar sí o sí. O sea, también considera que no va a ser eterno, sin embargo, por ejemplo, yo a este aerógrafo... La verdad, lo, o sea, fue mi segundo aerógrafo, este, le he dado hasta para llevar, ¿no? Ahí la escobilla, todo cochín, mil cosas le he hecho y pues sigue funcionando. Entonces, a pesar de que se vea como desgastadón, porque sí, porque no es el CR Plus, es el normal, este, ya se ve amarillento y etcétera, sigue funcionando. Entonces, tampoco te estreses tanto. Si este lleva seis años, yo creo que el tuyo, aunque le des algo duro, pues va a seguir jalando. Dice, he estado practicando más con el aero para fundir tonos. ¿Recomiendas diluir un poco más la pintura para que sea más suave? Sí, sí, Mau, pero tienes que tener mucho cuidado a la hora de tener pintura muy diluida. O sea, ¿qué es lo que le pasaba a mi compa de las patas de araña, no? O sea, puedes usarlo en calidad de veladura, sin lugar a dudas, pero mira, aquí nada más le voy a echar agua y quiero que vean. O sea, si yo tengo aquí la pintura y le. No te pongas loco, ya. Y echo un poquito, a pesar de que no puede ser más diluido que esto, porque literalmente es agua. Ahí está, ya. ¿Eh? Se hacen esas patitas, ¿ok? ¿Por qué se hacen las patitas? Porque si yo le echo una pasada ligera, queda fresco, como ves ahí. Pasada ligera y dejo que seque, queda fresco. En el momento que yo dejo en el mismo punto una pintura muy diluida, que se acumule la pintura, se hacen esas patitas. Y se expande la pintura... Entonces no solo es la dilución... Sino la técnica... Entonces... Yo por eso hago como toques cortos... Y va poniéndose la pintura... Pero no se hacen nunca las patitas... En cambio si yo le aprieto... Tantito y le dejo... Se van a expandir... Entonces es más un tema de técnica más... Que de dilución... En muchos de los casos... ¿no? También obviamente el tamaño de la aguja... La presión de trabajo... Muchas cuestiones... Pero este... En ese sentido es más que hagas tú psh, 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 y que se seque y que no dejes que eh, se acumule para que el aire la empuje y haga esas patas, ¿no? Eh, dice Hanselot, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pintura para aerógrafo me recomiendas ahorita? Estoy usando las normales de Cita de La verdad con esas está bien. A mí me gustan mucho estas en aerógrafo porque como tienen retardador de secado la neta no me lo tapan o difícilmente me lo tapan y como son muy densas te rinden un montón. Sin embargo, si lo que estás buscando es pintura específicamente diseñada para aerógrafo, pues estas, ¿no? Esta cosa nunca te va a tapar el aerógrafo, casi nunca, fluye perfecto, está lista para su uso y a mí me han encantado, ¿no? La neta, están muy, pr muy prácticas y muy fáciles de usar. Y me gusta lo de la etiqueta transparente porque puedes ver si ya está revuelta en este nivel. Si no se le quedó todo acumulado abajo. Entonces, están bien chidas. Las drop and Paint, es que el 75. Pronto a la venta en Red Queen Games. En cuanto a la aduana las libere, ¿no? Este. Es como la lata de aerosol, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Es lo mismo. Si haces pasadas cortas, no se te va a juntar y expandir. Este. Dice... El Discord, ponen signo de exclamación Discord y ahí les viene el link. Pongan signo de exclamación Discord en el chat. Eh, dice que sacan las retas de Risk, yo tengo el mío. <laughs> Hola, es la primera vez que miro un directo tuyo. Quería preguntarte si se pueden restaurar las cerdas de un pincel. Es difícil. O sea, Mikey, si ya está muy balanceado tu pincel, por más que le quieras hacer tratamiento, no va a quedar igual. ¿Vale? Uno, porque adentro de la férula se secan y se, 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 des, se desacomodan. Quitarle eso es difícil y además porque el pincel va perdiendo forma porque se le van cayendo pelos y la distribución y tensión que se genera por los pelos es lo que hace la punta y la forma bien. Entonces es inevitable que con el uso, por más que lo cuides, el pincel vaya volviéndose pues, más despelucado, ¿no? Te pongo el ejemplo aquí. Estos dos pinceles son del número 2. Uno está pues, semi nuevo, ¿no? El de la izquierda. Y el de la derecha pues ya tiene 10 meses, nueve meses, quién sabe. Entonces, por más que lo cuides o no, pues mira, ya perdió mucho del pelo que tenía, ya ni siquiera es tan largo, está en los huesos, dice, "Estoy cansado, jefe." ¿No? Entonces, este, pues por más que tú quieras limpiar aquí el restaurar, no va a llegar a lo mismo de nuevo, ¿no? Puedes extender la vida tratándolo de usar muy limpio, de limpiarlo al final de una sesión, de no estar picando, sino solo este trazando, pero, o sea, en mi experiencia tampoco es que una restaurada ya. Puta, mi pincel volvió a nacer. No, no mucho, siendo honestos. O al menos no para mí. Este, ¿cómo le haces para que no se seque en la boquilla la pintura y se tape? Pues es que no solo es la dilución. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Beca? gracias por la sub. No solo es la dilución, eso sería un error. O sea, uno cuando está usando la pintura y se vuelve polvo, se atomiza o lo que gusten y manden, sale por aquí a presión y siempre van a ver, porque seguramente lo, les ha pasado, aquí tiene pintura seca alrededor, pero la punta también genera pintura seca. Entonces, conforme lo vas usando, se va acumulando aquí en la puntita eh, pintura y se te termina tapando, sobre todo si estás haciendo cosas muy finas. Entonces, yo lo que hago es que agarro un cotonete con agua y le quito la pintura que se seca y se agarra, y luego sigo pintando, o sea, eso es inevitable. ¿va? Tendría que estar exageradamente diluida y luego no se puede trabajar bien. O sea, siempre se le va a juntar. Pues más bien, si estás trabajando, estate consciente después de unas pasadas. Ah, le tengo que limpiar la punta para que no se vaya a juntar una gotita y te la viente al, al modelo, ¿no? Este. Buenas pérdidas, la de Arthur. ¿Cómo? No entendí, no entendí. Este. ¿No bueno, dio lata la transmisión? Parece que no, Armando. Parece que no. Además me acerqué el micrófono casi a un lado para que no se escuchara bajito, para que fuera claro y para que funcione. Pedro, Humberto, cómo estás, Pedro. Un saludo. Muy entretenido ver tus trabajos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? ¿En qué momento recomendarías a alguien pintar sus minis con aerógrafo? Desde el inicio. Desde el inicio, inténtalo porque te va a costar un rato agarrarle. Trato de leerlos. Perdóname. Este, trato de leerlos, pero es que tengo muchos chats. Este. Solo insiste y hago lo que puedo para leer, ¿vale? Este David Rodríguez, cómo estás, buenas noches, Mr. Bobby. ¿Cada cuándo cambias el pincel? ¿Cuando ya no da de sí, la verdad? ¿Cuando ya no da ni para pincel seco o cuando no tiene la punta que necesito para hacer un trabajo? Hay ocasiones que el pincel ya no tiene punta, pero me sirve para capas base o cosas generales y le sigo dando uso, ¿no? Tampoco es como que ya este no y bye. Eh, a ver. Dice, el pincel Citadel que viene en los paquetes es bueno, es malicísimo. Es Son caros los pinceles Citadel y no duran lo suficiente. A mí no me gusta nada, honestamente. No creo que valgan el costo-beneficio. ¿No será que con el aire se mueven los cables del internet? No, pues a saber, Mao. A saber. este eh, Dice, opiniones con Citadel. Mira, los pinceles malos, las pinturas decentes. Los costos muy caros. El costo más alto eh, mililitro, ¿va? Pero sus pinturas técnicas son una belleza. O sea, las de texturas, los, los fluorescentes, los de gemas, los washes, las contrast, sus pinturas técnicas van a la vanguardia para mí, sin lugar a dudas. Solo que, de nuevo, son muy caras, ¿no? Es lo que te diría. Como todas las empresas tienen cosas buenas y cosas malas. Dicen. Ya déjala mejor, yo creo que es el aire, pues a saber. Eh, dice, hola, ¿cómo puedo dar el efecto para pintar pantimedias negras? Tengo, tengo un video exactamente, Iván. Busca eh, cómo pintar medias o transparencias, algo así. Tengo una mona china que hice ese efecto y lo explico cómo lo hago porque lo pintamos en un en vivo. Y viene todo el proceso. Chécalo aquí en mi YouTube. Seguramente lo encuentras. Y si no, me escribes y te lo busco, ¿vale? Eh, ya sé qué cuentas de mililitros que puedes por casualidad ser, pero en resumen sí conviene comprar los kits de inicios con 13 pinturas a pesar de tener 12 mililitros. Fue una cuenta muy larga, pero sí conviene. Ah, pues ahí está, súper. Y viene con las herramientas, ¿no, Gersen? Con el removedor de, de líneas y con las pinzas de corte, ¿cierto? Suena bien, ¿eh? O sea, pues la verdad. También depende que esos colores los quieras, ¿no? Porque entiendo que son kits como para pintar solo Space Marines o algo así, ¿no? Ignacio Rentería, ¿cómo estás? Todavía no empiezo a pintar. Vamos a pintar ahí un, un este. Vamos a pintar este porque la, la Marina del Caos, la verdad es que no he tenido tiempo de avanzarla. Yo creo que ya no la va a terminar este mes. Entonces les voy a decir que aventemos hacia adelante las minis. Pero la verdad, hoy quería pintar este. Quería pintar este hoy. Ah, muchísimas gracias. Gracias, Arki. ¿Cómo está usted, Arki? Gracias por el tren del hype. Qué mira, gracias, mi Arki. Quiero pintar esta, pero estamos en el arduo chisme. Veanlo, con su cuellito y su hacha, <laughs> está bien chido, quiero pintar esta, a ver si podemos, este, después de tanto chisme, pero, pero me gustó mucho esta mini, creo que vale la pena, este, dice, Edgar, ¿cómo estás?, un saludo, este, siempre al pendiente, te agradezco mucho, te agradezco mucho, David, este, bienvenido, yo uso el Windex rebajado con poquita glicerina para limpiar el pincel. Y hace magia en los sintéticos. En los naturales no he probado. ¿Mm? ¿A lo tienen? Windex con glicerina. Órale. Dice... Mm -mm. Yo compré uno de Goblin en 600. Pero vi uno en 850 que trae 13 pinturas. Órale. No, yo no le sé tanto, eh. A los kits de, de Citadel, la neta, no le sé nada. ¿no? Eh, como todo lo de Citadel... No justifica su precio. Puede ser. Hay cosas que sí. El removedor de líneas de cita está muy perrón, la neta. ¿Tienes algún dato de los pinceles Roblox que envíen a Sudamérica? Tengo entendido que venden en Argentina, a Roblox Argentina, y nada más. O sea, ellos te envían a Sudamérica, sí, pero está muy caro el envío. Es una realidad. Eh, a lo mejor ya lo platicaste, pero ¿qué tal te fue con los de gigante? Con dragones y gigantes Me fue súper bien, Armando Me fue súper, súper mega bien me, me llevó esta playera David Tarnes Que es el que me hizo la playera de Bicéfalo Me regalaron un Digivice En este llavero Una figura modelada por Necosaurio Una carta de Exodio El prohibido de este pelo que dejé abajo Este... No me acuerdo qué otras cosas me llevaron este Ah, me llevó David estas, este, como No sé si son pegatinas sí Creo que sí de, del dibujo que él hizo, este la gente súper amable, di clases a niños, a parejas, este la gente súper chida, este comí bien chido, una hamburguesa con papas, este y, y un frappé de cajeta muy rico, este pues no sé, muy bien, va que muy bien, muy contento, muy contento y espero que la gente también. Grabé las sesiones, <laughs> la segunda empezó un poco tarde a grabar, pero seguramente voy a hacer uno que otro video al respecto, no. Pintamos este piel de orco en verde. Este, y pintamos metalo metálico y muy chido muy contento la verdad y yo los vi a todos muy contentos y a los de la tienda también entonces súper bien súper bien justo les decía que probablemente hay que hacer más eventos este pero gracias gracias por preguntar digo que me impresiona que no solo se tome la molestia de ir a la clase sino que además me lleven este regalos y eso se los agradezco en verdad eh, preguntó Tal, la primera mini que pinté solo la prime M y luego me fui directo a un color rojo para la piel. Batallé mucho para poner luces y sombras. En el segundo intento, primero hice la capa de un amarillo para luces y violeta para las sombras. Re ¿Recomiendas otra combinación para mi tercer intento? Ok, a ver. Tú querías. Eh, o sea, la pregunta es: ¿tú quieres pintar piel y no te está saliendo? Y usaste rojo y luego. Es que está medio raro el proceso, Orlando. No, no te entiendo del todo. A lo que te puedo recomendar es seguir, tengo un montón de tutoriales y de procesos donde pinto piel y pues seguirlo yo creo que te ayudaría mucho. Dice Es una de las últimas monas chinas, debería encontrarlo fácil, dice Bobby. Zero Call, hola, ¿qué tal? Un consejo para sombrear color blanco, siento que a veces se ve muy sucio. Claro, no no debes de usar blanco, sino variantes de gris, así como tú dices. Inicia en un gris intermedio que tenga el matiz que tú quieras, ya sea neutral, si es frío, eh, un gris azulado, este, etcétera, etcétera. Y de ahí, o sea, por ejemplo, puede ser un crema y de ahí subir a blanco, pero siempre inicia en esa sombra gris y ve subiendo de a poco, reduciendo el área. Recuerda que el blanco únicamente está presente en las luces máximas. O sea, no tiene que ser precisamente blanco para que nosotros lo identifiquemos como blanco si puedes evitar usar el blanco puro hazlo porque te va a evitar problemas de que se vea grumoso vale este está muy chida de quién es esa de Dragon Trappers Lodge de, de los mismos mira es como el es como este es como el capitán de las lanzas y estos son como que su su equipo este <laughs> también chidos este increíble trabajo oye esa ese mini compresor para aerógrafo que es una cajita funciona, no, no tienen la presión de trabajo constante suficiente. O sea, sí te va a aventar la pintura, pero lo que pasa es que uno tienen un tiempo de uso muy corto porque se calientan y se pueden quemar, y dos, como no tienen la suficiente presión de trabajo, eh, en, eh, te generan muchos cambios en la presión y luego te avienta como eh, gotas grandes de pintura hacia tu trabajo y lo arruinas, es complicado. Entonces yo no los recomiendo, la verdad. Este dice Hola señor don JMC Weón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A Bueno, aquí están los, el, el buen JMC. ¿Cómo estás, manito? Es que ya no sé si es bueno o es malo, pero yo digo a Y qué tal que allá si sí lo toman a mal a Porque weón sé que es más comodín, pero a no sé. Este dice, se fue el audio, no. Es de Dragon Trapper's Lodge, mira. ...de Dragon Trapper Lodge... ...es de ellos... ...este... ...no me espanten con lo del audio... ...para dar luces al rojo... ...tomé tu gran consejo... ...de usar color carne... ...y ya... ...y contiene rojo... ...y estuvo... ...de 10... ...ay ¡Ah, qué chido... ...súper... ...súper... Me, ...me da mucho gusto que te ayude... ...¿qué hace que una mini... ...sea más difícil de pintar... ...que otra?... ...es compleja la pregunta eh... ...mira... ...yo te puedo decir... ...yo te puedo decir... ...que depende de muchos actores... Por ejemplo, eh, hay escalas o escultores que hacen las minis eh, que no son conscientes de que no es lo mismo en una pantalla con el detalle que le puedes poner, con el mega zoom que le puedes poner en C-Brush, a cuando ya tienes impresa. Y sobre todo a la escala a la que se va a imprimir. Y eso hace que sean minis muy delgaditas, que se rompen muy fácil, que los detalles son complejos de de observar que te cueste mucho hacer los ojos, ¿no? porque él en el megazoom le hizo todo el detalle, pero el mini ni se entiende, ni pasa el pincel, porque le dejó pestañas. O sea, hay muchas cuestiones que hacen que sea difícil ejecutar correctamente en una miniatura. Esto pasa mucho sobre todo con eh, personas que realmente no imprimen, solo esculpen. Y no están pensando en los grosores, en las dimensiones, en las divisiones que debe tener el modelo. En la orientación en la que se tienen que poner los soportes. Entonces, son, son como cosas que te hacen que sea más difícil hacerlo correctamente. Dicho eso, suponiendo que los dos es, las dos esculturas tienen el mismo background correcto de cómo hacer una miniatura para impresión, para pintura, y ahí ya entras a. Si tiene metales, si es metal o metálico, si te vas a meter en metal o metálico este, en más problemas porque se puede hacer con metal verdadero y lo haces más rápido. O sea, ya ahí depende de los detalles que tenga la figura, cuánto te vas a tardar y qué tan difícil o no, el esquema de color que te encargaron, o sea, cosas de esas, ¿no? Como que esas serían las dos formas en las que es más o menos difícil una miniatura para pintar. Dice, el audio falla, no manche, no empiecen, pero no he hecho nada, o sea, no le he movido nada. Y es esta cosa que falla porque quiere. Eh, en las demás redes está fallando solo en Twitch. Este. Pensé que era mi internet, como que se me traba. Ay, ¡Qué horror! Dice: Ah, nada, es una manera poco ofensiva de decir tonto. Ah, bueno. Poco ofensiva, ya dijo él. ¿Con qué sujeto mi figura al mango para pintar? Yo uso de estos, mira. Yo uso de estos. Que son de Citadel y los venden en las tiendas de Warhammer. Lo haces así y lo quitas y lo pones. O tengo de estos que son de Red Glass Games. Que esta también se la puedes quitar y poner. Y tiene una plastilina que es Blue Tack. Y aquí puedes pegar las miniaturas que vayas a pintar. ¿no? Es así, por ejemplo, el topo este. Y ya lo pegas y lo pintas. Este también está bien chido, gente. <laughs> está, está bien perrón. Ay, hay que pintarlo. Ya se arregló. ¡Qué horror! Está raro. Creo que es Twitch. Para evitar los detalles de la escultura, se pierdan la impresión. Siempre hay que procurar que los cambios de relieve sean de mínimo 1.5 milímetros. Dice Arturo: en YouTube no ha fallado nada. ¿Cómo estás, Arturo? Un saludazo. Un saludazo. Yo tengo que cerrar el stream y lo vuelvo a abrir. Y queda bien un rato. ¡Qué raro! Ya me estás esperando Twitch. ¿eh? No me hagas mudarme a YouTube. Este. Dice, saquen a GOTMC, dicen que lava el pincel, ¿qué? <laughs> ¿Cómo puedo hacer sombras en blanco? ¿O es mejor dejarlo así? Eh, más bien tienes que iniciar a pintar a blanco desde un color más sombreado para aumentar el contraste. Entonces, si vas a iniciar en un gris neutro, puedes iniciar en un gris más oscuro y de ahí ir subiendo y respetar esas zonas de sombra. Suele ser lo que más funciona a la hora de pintar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quieres después tú ir a pintar las sombras, dependiendo de la figura y la forma que tenga, meter el pincel y no manchar lo que está alrededor que tiene que estar iluminado es difícil y si manchas el blanco para recuperarlo tienes que volver a hacer el proceso de gris hasta el blanco y es tedioso entonces, yo te recomendaría que inicies en más oscuro dice una duda primer de acá o vallejo me gusta más el de acá de hecho me acabo de comprar uno nuevo de acá porque se me han acabado me gusta más el de acá uno es más denso entonces te dura el doble porque hay que diluirlo tú dos pues hay que diluirlo tú entonces a veces es tedioso pero que sea más denso te protege de que se le hagan grumos. A los primers de Vallejo, que aquí tengo mi bote, si no te los gastas muy rápido, se les hacen grumos y se están tapi aero y es bien castroso. Y por último, me gusta que sea muy mate. Está, está muy bonito este primer mate, la neta. Este, por ejemplo, que es de Green Stuff World, que está bien chido, ya viene listo para usar, ¿ok? Y este tiene dos on, 160 mililitros. En cambio, este tiene, tiene... ¿Dónde dice cuánto tiene? Bueno, no, no dice, pero tiene mucho más. O sea, es evidente por el tamaño del bote. Y debido al tamaño del bote, lo que pasa es que este cuesta 150, este cuesta 280, pero este trae el doble. Que si lo diluyes, trae el cuádruple que este, porque este ya viene diluido. Entonces, este, pues me gusta mucho. Creo que el de acá es mi favorito. Porque esos que me mandaron de Scale no me funcionaron. Están raros, están aceitosos. No sé si tuvieron un problema en la fabricación de esos de forma específica. Pero pues a mí no me funcionaron. Y aunque me regalaron tres botes, pues no los uso, ¿no? Me temo. Me temo. No logré hacer que funcionaran bien. No me gustó y pues no los uso. Digo, ya saben cómo es el rollo, ¿no? O sea, Scale Artist, eh, las Drop and Paint, pero el primer de Scale, sac, no sé. No le entendí. No sé si mis botes están mal. Si alguien ha tenido problemas con este, con los botes de Scale, que nos diga. Twitch tiene problemas con la transmisión, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Porque los demás me dicen que no hay queja en la transmisión. En las demás redes. No le entiendo, no entiendo por qué hace eso Twitch. A lo mejor si sí cambio el programa, puede ser. ¿Cualquier diluyente sirve? No. Tiene que ser diluyente para acrílicos. ¿De cualquier marca? Sí. Pero me gusta más el de acá. Que el de Vallejo, por ejemplo Nicolás Romano, hola Alan, soy Sting imposible verte en Twitch, se me traba todo por alguna razón, la verdad es que nosotros yo tampoco entiendo o sea, veo en Twitch que tenemos 16% de CPU de uso en, la, en, en el programa, o sea no, no está mal, tengo 200 megas de subida y bajada entonces no, no está mal eso <laughs> dice patrón, ahorita una duda, que está fallando el audio, está prendido tu computador, nada no, para nada no está aprendido nada, ni siquiera estoy pintando, hijo. Este, yo anduve en el curso de Metepec estuvo bien chido, si tienen chance, tomen alguno. Aunque el tiempo se va de volado y uno siente que faltó. Es una locura, ¿no? Las dos horas así, parpadeas, y ya se acabó. <laughs> así es, Iván. Qué bueno que estuviste, muchas gracias. Este dice, buenas, ¿cómo están? Pues aquí batallando con el audio de Twitch. La neta, no sé qué le pasa a esta mugre. No tiene ningún sentido que no funcione. Porque dice que cero fotogramas eh, perdidos y que no estoy usando mucho CPU. Entonces, a ver. Dice... Si están malo los primeros, de que compré tres y no se pega el primer en la pieza. Está raro, ¿verdad? Ni no. A mí me pasó lo mismo. Y por más que me guste la empresa, pues si no, si no está bueno, pues no lo recomiendo, ¿no? Así es, así es. Yo no fui fan de los directos. Aprovecho para practicar y esculpir un rato. Qué chido, qué chido, Arturo. Te agradezco mucho. Ya volvió. No he hecho nada. No toqué nada. No tengo abierto nada. Es un enigma. Es un enigma. Dice un saludo a Luis. Dice Beto, Belis, ¿cómo estás? Un saludo, Beto. ¿Cómo estás? Dice, dice las mejores pinturas que se pueden obtener por Amazon. Pues un paquete de Cita de del, supongo, porque las Vallejos son las viejitas y esas no las recomiendo. Has pintado necrones, sí. Mil hijos, no dices este, así es. Está raro, yo fui a YouTube y regresé y está bien, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pues abran las dos, abran YouTube y ahí ponen el audio, llamen por Twitch y me ayudan un montón <laughs> mientras vemos qué rayos pasa y cómo se soluciona. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a ponernos a pintar porque alto chisme, alto chisme, y nada de pintura. <laughs> alto chisme. Pensaba que era yo mi internet el ser mundista, no, 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 ve acá Y tengo, se supone, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Dónde está el, el Internet Explorer? Porque no es la compu, el CPU está en poco uso, el GPU tampoco, las demás transmisiones funcionan bien. No sé si sea un tema específicamente de del programa del Streamlabs, no, del OBS, no Streamlabs. Vamos a hacer el speed test, ¿va? Speed test por Ucla y vamos a ver cómo nos va. A ver, no puedo enseñarles porque me, me doxan el IP, ¿no? Se supone. Sí, pero, a ver, que haga el speed test. ¿Cuál marca de blanco recomiendas para hacer cenital así de fino? El de Ronnie se ve granulado. Te recomiendo este, es buenísimo. De hecho, ya se me va a acabar y tengo que comprar otro. Este es muy bueno, mano. Vale. La pena y viene listo para el aerógrafo. El Green World Intensity Inc. es buenísimo para eso y para otras cosas que tengan que ver con, con osls ¿no? Lo recomiendo 100%. Miren, tengo velocidad de subida de 149 megas. No, de bajada, 149 y de subida 128. O sea, 128 megas, no friegues, ¿no? O sea, ya más que eso que quieren, ¿no? No es definitivamente el, el Internet. Supongo que debe ser el programa. Dice YouTube y el audio falla. <laughs> es una es una jugarreta de, de Twitch. ¿Será eso? Perfecto. Dice. A ver, déjenme, abro esto. Que no puedo leer bien el chat. Dice. Ahorita no me quejo de la transmisión. Hola, crack, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Un saludo, un saludo. Las otras plataformas se enojan si las mencionan. Ya, puede ser, puede ser. Este, pues quién sabe. Es el OBS, dice. Pues sí, ¿qué es lo que estás pintando hoy? Pues nada, no, todavía. Pero ya no vamos a poner a pintar. Y ahora sí, vas a pintar estos ferrets. Ese es como animalito del bosque. ¿Vale? De este Dragon Trappers, ¿va? Y le parece bien. Vamos a apurarnos de una vez, de una bendita vez Vamos a buscar el cierna tostada para el hacha Vamos a hacer el hacha primero porque la verdad se me antoja Así como estuvimos pintando ayer, creo que va bien Ah, 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 ¿dónde está mi color? Ahí está, Burnt Umber Uciel Castillo, ¿cómo estás? Un saludo Este, Frambar, muchas gracias por seguirme El audio está raro en Twitch, pero pues igual ahí está el YouTube Este, para que te pases porque no sé qué le pasa Tendremos que hacer el pedido masivo de primer y de tinte para Zenithan. <laughs> Ándale, sí, estaría bueno. Eh, ¿Cómo te encuentro en Discord? Eh, en Twitch tengo el link exacto de, de cómo acceder a Discord. Para que vean los de los concursos de pintura, los nuevos. Hice un canal para promover concursos de pintura. Que me contacten las empresas, así como fue el de Custom Play. Ahora Moist Judy está organizando uno. Y seguro vamos a hacer uno de Marines del Caos con Immaterium Ghost. Para que pintan con propósito. Apoyan a que se conozca la empresa en cuestión y este se complementan entre todos y además se ganan un premiesazo. ¿Qué más quieren para la vida? Gente, bien. vamos a pintar esta hacha. Este. Entonces, ahí lo dejé el canal en, en mi Twitch. Dice eh, concurso de pintura y ya, ahí pueden preguntar y todo. Eh, no es la velocidad del internet, es el programa porque si sale el audio que te escuchas como Wally, enseguida se pierde y regresa intenta reiniciar la PC, pero no ya la reinicié o sea la reinicié antes de iniciar y, y el modem y cuánta cosa o sea no o sea el programa que está fallando es OBS no el TikTok Live Studio no el Streamlabs lo que podría hacer es transmitir hacia todas desde el Streamlabs pero el problema de Streamlabs es que si quieres transmitir a varias tienes que pagar no antes tendría que pagar al mes eh, tengo que ver qué pasa a lo mejor y Solo reiniciando a fábrica el OBS funcione. Pero pues ya, ya lo haré, ya lo haré. Qué latoso, ¿no? Si por si sí es difícil crecer en estas cosas y, y se pone loca la transmisión. Bueno. Hay peores dramas. Ok, eh, vamos a buscar el... No está el verde... Este, el azul próxima. algunas vallejo game color se me separaron como en dos densidades vas a conmezclar en lo general sí juan en lo general sí vas a conmezclarla de forma vigorosa este nunca es suficiente me queda claro dice um, esa figura tiene cara de rayito <laughs> yo estoy dándole la verdad <laughs> así todo regañado está bien chido a mí me gusta está padre el cuellito ahí largo. A mí, me, a mí me lateo, la neta. Esta mini sí me gustó mucho. <laughs> Tenía Insta, Twitch y YouTube abiertos. Solo falta el Twitch audio. Quién sabe, ¿no? Está raro. Que solo falle en Twitch. Teo, yo creo que es el OBS. Seguramente es eso. Vamos a pintar el hacha. una buena capa base de azul de prusia, que es bastante oscuro. Y de ahí vamos hacia arriba. Vale, vamos a dejar que seque y en lo que seca trabajamos un poquito de la maderita. Saludos Don Chonky, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo. Anda raro el audio en Twitch, pero bueno, ¿cómo estás, Don Chonky? Este, hola Dancy Rod, ¿cómo estás? Un saludo, buenas, buenas. Este. Bien. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar el color de madera. Yo creo que este está bien, el naranja, un poquito. Rayito del campeón del pueblo. <laughs> el trolazo rayito, nada. No. A mí se me hace que fuera zombie con su patota, no fue rayito. A mí se me hace que fuera zombie. ¿Por qué culpan al pobre rayito? Dice, ¿por qué chupas el pincel? No, le quito el exceso de agua. O sea, limpio el pincel y después queda muy húmedo. Lo mejor sería tener un trapito, bueno, no lo puse. Pero como queda muy húmedo, si yo ya tengo mi pintura diluida en la paleta y le y voy a agarrar pintura y el pincel está lleno de agua, va a cambiar la dilución y no va a tener control. Entonces lo que hago es que le quito el exceso y hago punta y ya tomo la pintura. ¿no? O sea, esa es la, esa es la razón. Debería, probablemente no. Este. Si ¿Sí está algo desfasado la imagen y sonido, o no sé si solo yo, pues puede ser. Pero bueno, si no, pues a YouTube, gente, una disculpa. No sé qué le pasa a esta basura de, de plataforma o de programa o de Beto a saber. O de Beto, de Beto a saber. Bien, vamos a hacerle el brillito aquí. Dice también por acá: se pierde el lado después llega corriendo. Eh, ¿Cuál es el proceso cuando pintas las minis fuera de cámara? ¿Pintas todas las partes de la figura en sus respectivas bases de color o siempre te vas por partes? Depende de muchas cosas. Hay ocasiones que solo hago una parte hasta que la termino, hay ocasiones que voy saltando, la verdad es que soy honestamente un poco caótico, pero si te puedo dar un patrón es que busco siempre lo que vaya a ser más difícil, o donde tenga que meter aerógrafo, o donde me vaya a costar y trato de hacerlo más fácil, pintando lo primero, dándole prioridad, es lo que te puedo decir, pero no soy muy ordenado al respecto, la verdad. Prefiero solo fluir, <laughs> Siéndote muy honesto, dice Nahum, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes? o pones el precio de tus figuras. Tengo un video, hay un TikTok que lo explica, te recomiendo mucho verlo. Eh, pero básicamente tengo un costo por hora. Este, y dependiendo de lo que me tarde, más o menos, tanto pintando como fotografiando, publicando haciendo videos, etcétera, etcétera, genero así como... Ah, pues fueron ocho horas, es tanto. Ya. Digo que deberían ponerle saborizante a las pinturas. <laughs> no. Bueno, estas son medio perfumadas, ¿eh? las Skill Artist. Pero no, no, demasiado. Eh, Andrea ¿De ¿qué tamaño son tus minis? El audio está pésimo en Twitch, pero en YouTube está bien, ¿sí? ¿Quién sabe qué le pasa? Cochino OBS, lo voy a desinstalar de nuevo. Creo que me da flojera volver, a instalar todas las cámaras y todas las cosas. Que es mucho trabajo. Pero, pues ya ni modo. Este, esta mini yo creo que son unos, dos, como tres centímetros de alto. Un poquito más. un poquito más. Sí, es ese el aire está rudo acá en las alturas de Mordo, no creo, no creo, mao. El internet está bien, mao, y en otras plataformas no falla. Yo creo que es el OBS. Yo digo que deberían poner se lo vimos. Buenas, te caché, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una estrategia para que me ayuden a crecer en YouTube. <laughs> sí, ¿no? Es una estrategia, ¿no? El primero los pasé a Twitch y ahora los paso a YouTube. Híjole, mano. Ando buscando las Drop and Paint que mostraste hace un rato, pero no las encuentro. ¿Sabes dónde la puedes encontrar? Bueno, primero en la página de Skill 75 que dicen que ya no sirve el código, pero te dejo el sitio web. No sé si ya no sirva. Es, pero ellos tienen 15% ahorita, creo, con el código de Pascuas. Y si no... Aquí en México eh, ya están por liberarse en aduana para que las puedas comprar con Red Queen Games. ¿Vale? Este... Préndele candela si no funciona. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Y ahora vamos por... Nuestro... Nuestro color. No lo encuentro. ¿Dónde está el gris titanio? Aquí está. Al menos el micrófono ya lo tenemos más cerca. Yo espero en YouTube que esté funcionando bien. Muchas gracias por saltarse de la red. No sé qué le pasa. La verdad, lo quería revisar, pero les digo que estaba como corriendo con todos los trabajos y no he podido revisarlo con tranquilidad. ¿Algún día hace algún reto de como solo pintar algo por Seguro que sí, Gorila. Seguro que sí, porque me lo piden mucho. Solo que ahorita, como te digo, he estado con 20.000 mil trabajos de pintura y pues los tengo que sacar cuanto antes, ¿no? Y como solo estoy pintando piezas de empresas que son comisiones, pues no les voy a meter Politec para experimentar. Tengo que tengo que cumplir y de la mejor forma. Pero en cuanto me sea posible, con mucho gusto. En YouTube va re bien. Qué coraje, hermano. Qué coraje. Pues no sé qué le pase. Bien aquí bien aquí y bien aquí más o menos sí y del otro lado igual esta sección superior que es la importante la luz máxima una sección de rebote tantito para que no esté tan plano, la luz principal del cilindro, la luz de rebote del cilindro, tanto de un lado como del otro, Bien, y ahora delineamos todo el borde exterior de toda la pieza. Se ya solucionó todo lo que funcione, prender la candela que. ¿Vieron un video que estabas comprando las Politec ¿Deberías hacer más trabajos con Politec eh, Sí, sí, sin duda, Iván. Sin duda. Pero yo te diría, bueno, yo estoy trabajando en algo para que no tengas que invertirle tanto. Si te sirve de consuelo, por ejemplo, en las clases que di ayer y a los que pudieron ir a las, a las sesiones de pintura, es, esto fue lo que me llevé a la clase. Así, literal. Esto fue lo que me llevé y con esto hicimos todo en las clases. Entonces, realmente no es como que tengas que hacer una ultra inversión de pintura, sino que aprendas a sacarle buen provecho a tus pinturas. Tengo un video en YouTube de teoría del color donde te enseño cómo mezclarlas. ¿no? Entonces. Yo que te recomiendo que te compres pocas pero muy buenas pinturas y que aprendas a mezclarlas. Porque al final, si te compras 50 Politec porque son baratas, vas a gastar más que de esas 5, ¿no? Entonces, es, creo yo que vale mucho la pena que, que lo intentes. Dice, un saludo a George Recoba, ¿cómo estás? ¿Dónde puedo comprar esas pinturas? En Red Queen Games. Pero están en aduana, están a punto de ser liberadas de aduana. Sí, solo me lleves a cinco, curo. Así es. Eh, Luis Cortés, ¿cómo estás? Eh, vi un video, eso lo vimos, sí. Pregunta: pinté una figura que estaba separada de la cabeza del cuerpo, pero el tono de la piel no me quedó más claro. Algún tipo para igualar el color, eh, vas a tener que mezclar y observar ambos tonos. O sea, no te queda más que practicar o de plano repintar todo, pero hacer suficiente pintura. Que no tienes mucha opción, mano, me temo. Que repintar todo si no le agarras a la igualada. Porque es una habilidad que toma tiempo y práctica. Ah, muchas gracias, señor Don Arlex. ¿Cómo está usted? Vi que terminó el bendito dragón de Draco. 26 años después, mano, qué bueno, qué bueno. Lo importante es que se practica cuando se puede. Me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Alex? Este, y gracias por la sub. Qué bueno verte nuevamente. Extraño ver los directos a toda la banda. Espero que estén muy bien. No, un abrazo, un abrazo. ¿Nos habíamos, no habíamos quedado que 300 era el mínimo. No. Qué mito tatero? no, claro que no. Justo decíamos, ¿no? Que arriba de 80 ya es enfermedad, ¿no? Y es hábito de consumo, diría el loco de, del ruzarín. Este, ¿Cómo separar una pieza pegada con cianocrilato sin romperla? En el congelador. Mete la pieza al congelador y se cuartea el cianocrilato. Ya cuando la saques, por el cambio de temperatura, se cuartea y la puedes separar muy fácil. ¿De dónde lee los comentarios? Pues de todas las redes, Twitch, Instagram, TikTok. Bueno, Instagram la va, es que no, porque no tengo abierta la ventana. Pero Twitch, YouTube, TikTok, Facebook. Como a ti, como a ti, Luna. Eh, dice. Bien, bien, bien. Aquí muy bien. Vamos aquí. ¿Cómo se llaman las pinturas que utilizas? Chance me las armo para salir de Politec. Eh, Scale 75 de la línea Scale Artist. Scale es que Color Artist de es que Scale 75, ¿va? Vale la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Te lo prometo. Este, jo, 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 jo No siguió, gracias. Este, no sé yo el OBS, pero por si las dudas, maldito Calim, ¿Qué? ¿Qué? Este... ¿Cómo estás, oso? ¿Qué tal? ¿Qué tal, oso? <laughs> eh, También se puede usar The Bonder de sinoquilato. Claro, hay, hay químicos especiales para quitar el cieniclato. Estoy de acuerdo. Por fin terminé el dragón legendario. A ver, déjenme, sigo nada más con el delineado. Porque si no, no voy a haber hecho nada y va a haber tabla, gente. Alto chisme, pero nada de pintura. No se puede así, gente. No se puede así. Ahí voy, ahí voy. Ahorita los leo, ahorita los leo. Bien. Bueno, ya está esa parte del hacha. Dice... Um, Las Politec se terminan secando en el tarrito. Las Vallejo mantienen buen estado en general. Los goteros todavía son mejores. Tienes razón, John. ahí no se, no se te secan. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Juan Carlos, Bloque. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un Infinity CR Plus. Es el mismo que yo tengo. Bueno, tengo el sin CR. Y lo he limpiado como 10 veces, pero donde pongo el compresor en 3 bares es mucho. Es mucho. De repente sale bien la pintura y de repente escupe mucho. Está tapado. Mira, sí o sí vas a necesitar un limpiador de aerógrafos. Eh, hay varias opciones, ¿no? Que ya está rota la salida del nódulo, que la hoja no esté óptima. Lo más seguro es que por dentro tenga algo tapado o que algún sello ya esté en mal estado. Tienes que checarlo. Yo te recomiendo que las piezas que, este, que están en contacto con la pintura, es decir, la, esta tapita, el nódulo... Quizá la aguja, le vas a quitar la parte de atrás, el gatillo y la válvula, y solo esta parte metal, las vas a remojar en el limpiador para aerógrafo. Si tienes un limpiador ultrasónico, pues mejor ahí. Pero si no, nada más esas piezas que son las que están en contacto con la pintura, las vas a remojar en el limpiador y ya después les va, le vas a pasar su cepillito de limpieza. Te vas a dar cuenta que no, no estaba limpio. Si, si haces eso y de todos modos no funciona, pues te va a tocar comprar un repuesto de la tapa, el nódulo y la aguja. Se los cambias y ya no deberías tener ese problema. Pero a mí me suena que está tapado. Casi lo podría apostar. Yo opino que quémele OBS. Qué horror. ¿Las mini Dragon Trappers te las envían o las imprimes? Las imprimo. Bueno, las imprime Luis, mi socio. más ¿y intentó arreglar el OBS con un golpe técnico? No. No, pero quizá lo haga. Este. Dice. Saludos, y andamos por acá. ¿Cómo estás, Blicker Toys? Un saludo. Dice. Um, pues quién sabe. Bien. Vamos con el hacha. Vamos a seguir con el hacha. Este no. Este. Este me gusta. un poquito más diluido acá yo creo que está bien y de aquí también bien ahí y vamos con el cuerpo la cuerpa Bien, ahí tienes que seguir sí o sí la forma del cilindro, es importante. Y una vez hecho esto, pues vamos a delinear. Dice: ¿Dónde puedo conseguir el limpiador de aerógrafo De acá, o cuál me recomiendas? Eso los puedes comprar en The Pop, creo que ellos tienen. O Quantum Games, creo que ellos tienen. Si estás en México. Y si no, pues te toca comprar en la página web. De acá Interactive. Y pedirlo desde España. Si no, este limpiador de aerógrafos de Vallejo. Supongo que ese es un poco más fácil de encontrar eh, en general. Que pues es, el caso es que tampoco creo que sea muy distinto, ¿no? Ha de funcionar también bien, ¿no? O decente. Bien, aquí. Vamos a reforzar acá. Y más o menos ahí deberíamos estar. Ahí ve el hacha, ¿no? Ve la transición. Bien ahí. Si el audio está raro, soy yo. Está raro, está fallando. Pero si quieres, pásate a YouTube, mano. Ahí lo puedes ver sin ese problema. No sé qué le pasa. y eh, Pintando en 3D. Bueno, será por aquí. Pues sí, ni modo, Alex. No sé qué le pasa al OBS. Ya ya lo vamos a jubilar, yo creo. Eh, buenas a todos. ¿Alguien sabe si se puede imprimir un cilindro de un poco de un milímetro de diámetro por 6 en una impresora? Pues sí se puede, pero no sé si valdría la pena que pues mejor uses un, un cable. Bueno, no por el corte, no quedaría parejo. Pero sí se puede. Eh, um, a ver, a ver, vamos a leer. ¿Cómo se llama el papel para hacer la paleta húmeda? Parchment paper, papel pergamino, papel de cocina, pero acuérdate que no es de encerado, porque el acero es impermeable y no funciona. Parchment paper. Dice. Uh, la ventaja de la roja es que puedo ver esa pintada en Ultra HD. O sea, ¿se ve mejor que la morada? No entiendo. El look dice: Buenas, pregunta a todos. ¿Alguien sabe? Eso sí lo vimos, bien. Será verte por aquí. El papel de horno sin acerar. Correcto, Edgar. El audio está raro, solo soy yo. No, no eres solo tú. Y Arturo dice: Con uno de tus brazos, Alan, ¿podrías checar a un fisioterapeuta provisional? ¡Ya no me duelen! Como no estuve pintando ayer más que en las clases, ya no me dolió nada. O sea, era cansancio, Arturo. Era cansancio, literal. Justo le preguntó al fisioterapeuta, a mi señora, que fue. Y este le dijo, no, pues que todo mi profeno debe estar inflamado por tanto trabajo. Y ahorita ya no me ha dolido. Pero la, en la semana estuve destruido porque tenía que sacar el trabajo para antier. y no me daba tiempo. Pero ahorita no me ha dolido. Entonces nada, es cuestión de descansar un poco, pero... Pues ha sido complicado, cuando menos ha sido complicado. Bien, vamos del otro lado con el hacha. ¿Qué les parece el vainilla? Está muy bien, ¿no? Para el hacha, como, como el fondo del hacha es azul, le va muy bien al contraste. Alguien decía que el papel para los michiotes, ¿no? Sí, 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 sí. Era, ¿quién era el de los michiotes? Se me fue el nombre. Seguro si lo veo en el chat les digo quién es, pero pero este, era un compa que usaba papel de michiotes. Suena bien, ¿no? <laughs> sí, aquí se ve mejor la calidad que en el morado, no sabía, no sabía Michelle, pues me da mucho gusto. Perdón, este, te caché. Dice: si sí, se oye mal en Twitch, no sé qué le pasa a Twitch. Ya lo vamos a jubilar. Al, al ritmo que vamos, lo vamos a jubilar. El problema es que Twitch es la única plataforma que monetizo semidecentemente, ¿no? Todas las demás caen muy poquita, a excepción de mi compa. O Vladimir que me donó 500 en, en YouTube el stream pasado, que hasta se fue la luz ¿no? y todo eso y llegaron los espíritus chocarreros, pero en general la verdad es que no se monetiza nada en YouTube. O sea, de los videos que hago y los en vivos que hago en YouTube, me caen al mes 50 dólares. Es nada para el trabajo que es. Entonces la verdad sí me ayuda mucho Twitch por las primes y pues ojalá que funcione porque si no va a ser un problemilla. Porque no es mucho, pero ayuda un montón. O sea, con lo que me cae de Twitch, mínimo pago el internet. Que aparte no, no es barato, porque tengo simétrico, ¿no? A ver qué pasa. Bien. Voy a seguir pintando el hacha. Dice, ¿cuál ha sido la mini más pequeña que pintaste? Pinté una de eh, Juana de Arco, Time of Legends, es el juego de mesa de Mythic Games. Pinté un, un arquerito, un, creo que tiene una ballesta, un caballerito. Son de 15 milímetros, son muy, muy pequeñitos. O sea, mide centímetro y medio la miniatura. Y le pinté sus ojitos y todo. De hecho, aquí en, en YouTube pueden encontrar el video de cómo pinté esos micro ojitos. Y quedó bien, la verdad. Sí me gusta. Quedó muy bien. De John of Arc, Time of Legends. Tan bueno que se ve ese juego, mano. Este... Dice... Oye, ¿esa figura es del mismo combo de los ratones? Así es, así es. Mil gracias, Blasmir. Se manchó, ¿eh? Se manchó de chido. Te agradezco mucho, mano. Este... Aquí en Argentina pago 300 metros simet 300 megas simétricos a 30 dólares. Vete la goma. Yo pago... Como 60 dólares de, de los 200 mega simétricos. Como 60 dólares, 65 yo creo. Bien, aquí así, aquí así. Y... Mejor el audio porque Twitch está fatal. Sí, sí, la neta, sáltense a YouTube, sáltense a YouTube, sáltense a YouTube porque Twitch, pues no quiere. Y la idea es que tengan una buena experiencia, ¿no? Digo, la verdad. No sé el tema de los comerciales cómo funciona, siendo honestos, porque YouTube también te pone. No sé si te pone más o te pone menos. No sé si hay una suscripción en YouTube para saltárselos. La verdad, no tengo idea. Pero este. Pero bueno, lo que sea que ayude, hasta es que no tengan que fumarse 200 comerciales, pues es lo mejor, ¿no? Ah, much thanks, did it barehanded. Happy anniversary, my Ah, you're, you're so very kind, did it barehanded. I'm having troubles with the audio, only with OBS, with Twitch. But if you want, if you can, if it is possible, you can jump to, to YouTube or, or anything else. So you don't have trouble with the audio. And thanks again for the, for the sub, man. y por the all, all the support all the time. Thanks again. Quién sabe qué le pasa al bendito Twitch. Dice Están que está chistoso que en Twitch como que tienden a tener nombres más meme, cosas más chistosillas, así y en YouTube como que es más el nombre normal, ¿no? Así, Juanito Pérez y Barguengoytea de la O, ¿no? Entonces es como raro, porque ya cuando dices, ah, soy el don Chonky, ¿qué, don Chonky? ¿Te llamas Humberto García? <laughs> es, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro, pero creo que está chido, está chido también, ¿no? Eh, difícil de, de, de orientar, ubicarlos, ¿no? Como te caché, Michelle y todo, pero, pero, <laughs> pero está chido, está chido. Es como cuando se presentan conmigo en los eventos, ¿no? Y es este... Hola, yo soy el Milagreso, ¿no? Y ya le, le pones cara a la leyenda viviente del Milagreso, pues es, es como raro, ¿no? <laughs> pero Bueno, bueno, bueno. Qué bueno que estén por aquí. Bueno, así va el hacha, ¿ok? Sí, soy de Carlos Silva, ¿ves? Es que YouTube está conectado con la cuenta de Google. Correcto, correcto. Bueno, pero tú sí eres de Lich Killer, ¿no? Pero sí, este, así la banda, así. Así. Edelmiro Pérez, ¿no? De da caray, qué extraño, ¿no? Muy bien, muy bien, me parece muy bien Licenciado Juan o oh, Cool y Arte Ay, Dios, sí, sí, sí Gersen, no, Gersen sí, sí, tiene el mismo nombre Luis, ¿cómo estás? Un saludo a este Ecuador, ¿cómo estás, Luis? Este, Matt Jay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matt Jay? Dice Fernando Morales, buenas noches Alan. Le, te mando un saludo a ti y a tu señora. Ayúdame a convencerla de que me regale un aerógrafo. <susurra> Mire, señora de Fernando. Con un aerógrafo, su, su esposo va a poder ahorrar muchísimo tiempo, va a poder desarrollar su vena artística este, y se la va a pasar muy bien. Tiene que pensar que es mucho mejor eso que gastar en skins de lol, gastar en las, caguami, en las caguabongas, probablemente. Porque eso se va y el aerógrafo se queda. Entonces, yo le recomiendo que le regale un aerógrafo. Va a ver que se lo va a agradecer de por vida. Y como pro tip, a mí me ha tocado que, híjole, ¿sabes qué? Es que está rayado mi zapato, ¿no? Y era un acabado dorado, está rayado. Lo tengo que llevar a reparar. Pero tengo un evento con mis amigas en la noche. ¿Qué hacemos? Sacas tu aerógrafo, igualas el tono. Y ya quedó fabuloso. Entonces, mata a dos pájaros de un tiro, regale el aerógrafo a su señor, va a ver que no se va a arrepentir, vale la pena. <laughs> Ahí está Fernando, ya más convencido no se puede. <laughs> ya hasta te puse a talachar, ya te puse a reparar calzado. <laughs> o bolsos, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado. Espero que te lo regale, hermano. Eh, sí. Dice, y mi largueso, ni más se enamoró. No, así luego pasa y saluda, luego pasa y saluda, mi Dice, yo gasto en cosas de pintura, figuras de colección y videojuegos. O sea, ¿lo tienes? <laughs> Pero espero que te lo regalen, Fer. <laughs> Dice, es Warhammer. Mi papá una vez pintó una calaverita y le quiso poner pelo y se cortó un metro. <laughs> ok. No, no, no es Warhammer. Son como de DD. &D. Es impresión 3D. No es Warhammer. Saludos desde Florida. ¿Cómo estás, Manche? Un saludo hasta Florida. Este. <laughs> yo digo que es un buen regalo un aerógrafo, la neta. Al menos ocupado, concentrado y sin darte latas, sí y va a estar, ¿no? O sea, porque va a estar obsesionado con que no lo puede destapar. Y oye, que necesito, que dame para. Sí, 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 toma. Déjame intentar arreglar esto. Entonces, yo, yo creo que es un buen regalo, un aero. Bien, ahí está. Saludos desde Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Gente del chat, recuerden dar like, eso ayuda, sí, me ayuda mucho. Si le dan like en, en YouTube, me ayuda a que me recomiende con más gente, ¿no? Que bueno, es, o sea, ayuda, sí, sí, les agradezco, pero es que ya saben, que YouTube es muy específico, ¿no? Entonces, la verdad, nadie sabe cómo funciona YouTube, lo único que está comprobado de que te recomiende, es que la gente done, ¿no? Así literal, y pues no está chido, ¿no? porque pues es pura sacadera. YouTube. Pero bueno, lo que sea de interacción, pues siempre, siempre ayuda. ¿Qué les parece el hacha? ¿Les late? ¿Se ve metálica el hacha o no se ve metálica? ¿Ustedes qué opinan? Voy a poner otra capa de azul al cuerpo porque, sobre todo aquí, se ve como ese gradiente. Top 3 de maestros de pintura que digas que son una inspiración. Uno, bueno, es que sabes qué pasa, pintando este Alex, que una cosa son pintores muy buenos y otra cosa son maestros que te enseñan a pintar. Me gustaría en el chat que me digan eh, qué, qué maestros de pintura tienen. Pero estoy hablando de maestros, gente que te enseña. No gente que pinta muy fragón y que te inspira. Yo, yo lo divido en ese rollo. De, de inspiración que yo veo su trabajo y digo, necesito ponerme a pintar Arnau Lázaro. Sin duda. este De maestros. Panchi, me gusta mucho como explica, aunque es complejo. José Da Vinci, el miniaturista. Ellos tres, yo creo que son gente que, que entiende mucho de sus procesos. Toca llegar al millón para que llegue la placa del canal. Uf, eso sí va a tomar un rato. Pero mira, con que lleguemos a 100. <laughs> Apenas estamos en 31 mil, falta mucho. Este, pedí un Inosuke de anime de AliExpress y voy a repintarlo. Ah, seguro queda bien. No, aparte, son muy accesibles, es buena opción. Ustedes, ¿quién? A ver, díganme, un pintor de inspiración y un pintor maestro que les guste. Yo creo que es muy distinto, la verdad. Creo que sí vale la pena hacer una distinción, porque hay muchos pintores muy buenos que solo publican cómo les quedó, ¿no? Pero que no te enseñan como tal. Que no tiene nada de malo, simplemente así es. Un problema con el morado sí me está dando lata. Ya me tiene hasta el gorro. Pero creo que es el OBS, no es el morado, o sea, no es el internet y no es la compu. También dan placa por 100k, así es. Dan placa por 100k. Yo no conozco como tal a muchos, pero tanto como tú como el miniaturista tienen buenos ejemplos. La verdad que sí es buenísimo el miniaturista. Es muy práctico su trabajo. Me gusta mucho. Y aparte también te inspira porque ves que lo hace muy sencillo y que resultan muy potentes sus efectos. Y dices, ah, pues lo voy a intentar. El buen Juan. El buen Juan Sanz. Yo me puse a seguir a Banshee y a José Da Vinci. Súper, sí, 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 pues sí. Les digo que es bien difícil crecer en redes. Y por ejemplo, a mí me pasa que, que gente, por ejemplo, hace rato me, me escribió, oye, ¿dónde habías estado toda mi vida? Explica súper bien, qué buena onda, ya te sigo en un tutorial de YouTube, ¿no? Es como de, uno pensaría que ya alcanzaste, ¿no? A muchísima gente, pero no, hay un montón de gente que, que todavía puede descubrir este bonito hobby. Y pues toca seguir publicando y que la gente siga apoyando para llegar a más banda, ¿no? Así es. Así es. Bien. Ahí está el hacha. ¿Qué les parece el hacha? ¿Se ve metalizada o no? Yo la veo bien. Voy a poner una pequeña capa del gris solito nada más en las últimas transiciones. Para que termine de quedar al menos sentado esto. Pero yo lo veo muy decente. ¿Qué opinan? Vamos a agarrarle un pelín de blanco, ya final, para el brillo máximo, porque está puesta directamente hacia arriba la, la pieza. Hola, por acá el grande y único Panchox, o cool y arte. El Gran Francisco, el Gran Francisco. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? A ver, la neta te rifas. Está muy bueno porque si te descuidas, no parece al burro. ¿Sí? Sea, pareces mexicano, Panchox. Y se quedó bien. Qué bueno, qué bueno. Ah, pues no le he dado el zoom, es cierto. No están viendo. Ahí está el zoom. Ahí la tienen. Como ven. No me dicen, no me dicen que estoy muy lejos. Vamos a darle el brillito máximo en medio. Aquí en la rayita. Aquí en esta curvatura y en el delineado. Solo un brillito leve para el último brillo del blanco. Eso. Vamos al otro lado también. Saludos desde Bogotá. ¿Cómo estás, Juan Guarín? Un saludo hasta Bogotá. A ver si se me hace ir de nuevo este año. Yo espero que sí. Para ir a pedir mi súper frappuccino con este Arequipe a Juan Valdez, la neta. Está bien potente, así de sientes la azucarosis. Muy rico. Ahí está. Ahí está el hacha. Vale. Sí, me gusta si me tratan el top del miniaturista... Si me tratan el top, el miniaturista... Una asiática rita que solo pintas el shading... A la que vimos, ¿no? Creo que sí... Y los de Taka Company... Hace muchos trabajos... Este... Dice... Se traba... Sí, Bonduque. se está trabando Twitch... Creo que es el programa... No sabemos bien por qué... Pero te invito a pasarte a YouTube... Vale la pena... Porque pues no hay mucha opción por ahora... Dice... Está genial yo también empezar en este mundito... Por gente como vos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable eres. Mil gracias. Buen trabajo, ¿no? A ti, a ti. Eh, dice, sí, Twitch está fallando horrible. Sí, así es, Big Man. ¿Cómo estás? Pero pues, estamos en YouTube. Es lo que nos queda, gente. Pues, ¿qué hacemos? Les dejo las redes aquí en Twitch para que me vean a seguir en YouTube. Y en las demás redes, obviamente. Bueno, ahí está. Vamos a seguir con lo demás, entonces de ponerle el verde primavera a la base. Yo aprendo mucho de David Arroba, Banshee, y creo que a la fecha me cuesta trabajo. O sea, ¿cómo? No, no entendí. No entendí, no entendí. Estamos con nuestros nombres reales en YouTube, sí. Toquen Armando. Que Armando, su nombre real es este Armando rinova este, porque, porque es espía ruso. O sea, no creas que el token venía de otra cosa. Dice, de hecho, pinté una figura de DD &D que mandé a imprimir y quise darle al unguito el efecto de Lumin, pero no me quedó. <laughs> eh, es practicar. ¿En la arte de las miniaturas el tamaño es una regla del tamaño de la figura? Pues no, realmente puede ser. Más bien el tamaño se dicta por la escala. O sea, puede seguir siendo una miniatura y es un dragón de 30 centímetros, ¿no? Pero de acuerdo a la escala, queda bien. Entonces, más bien, las miniaturas son escala, no tamaño, yo diría. ¿Qué andas pintando? Estamos pintando esta pieza de The Dragon Trapper Lodge. Es como un topo, un ferret, que le llaman, un otter, me parece, en inglés. Está medio raro. Este es lo que estamos pintando. ¿Cómo estás? Es impresión 3D. Vamos a pintar aquí para ir separando la pieza de la base ven, no es tan complicado el tema del metal no metálico en, en armas y en ese tipo de estructuras complicado es como en la marina del caos aquí son muy buenas piezas para practicar ese tipo de efectos la verdad muy muy buenas piezas. Se me siento desnudo. Ay, si te llamas Dixon, malo que te llamaras Jesús Eduardo Pérez, ¿no? En el YouTube ahí diría, no es ese güey, ¿no? Me debe billete o algo, ¿no? Pero, pues, oye, quién sabe quién es Dixon. <laughs> A veces se me dificulta en qué color pintar. Porque hay tantos estilos que no sé cuál, eh, cuál irme. Yo te recomiendo, Blaker, la neta, que busques ilustraciones del juguete, de la figura, de lo que se te antoje o de algo del estilo y te inspires en eso. Una ilustración que te guste mucho. La tema arada está fallando mucho. Así es, Break. Así es. Pero miren, tenemos 80 personas. Este aquí. Pues qué buena onda. Les agradezco mucho por saltarse a Twitch. De Twitch, perdón. Este. Sí, lo mejor es buscar, buscar este buscar ilustraciones que te ayuden. Bien. Ahí vamos, como lo ven. Sigamos entonces. La capa, la capa no sé de qué color pintarla. Pero mientras podemos pintar la espada en una forma muy muy distinta. Puede ser no, vamos a pintar la capa primero porque está hacia adentro, este, y luego pintamos la espada. No vaya a ser. Hmm. La capa. Puede ser un caperucito rojo, no, es que ya tuvimos muchas capas rojas. No, yo creo que va a ser de color negro porque, no, es que no me acuerdo. Este es un caballero. Este es un caballero. Hmm. Yo creo que vamos a hacerla, vamos a hacerla de color. Que tienen que ser que verde, ¿no? Verde, yo creo que sí. Vamos a hacer una capa como oliva, como de Robin Hood. Así. Déjenme buscar el color oliva. Voy tener por aquí el color. Um, aquí está, verde oliva. Olive green. Hacerla verde. Sí, 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 correcto. ¿Qué figuras te gustaría? Pintar para ti, que digas quiero tal cual figura de Digimon, la neta. <laughs> ¿Sí? Quiero pintar en Cel Shade War Greymon, un Metal Greymon, un Galatmon, un Belzemon, la neta. Un Angewomon estaría perro. <laughs> tengo ganas de pintar algo de Digimon, la neta. O de anime, ¿no? Un Hawa Sakura, de, se llama King, que estaría chido. La cosa sí me gustaría. Caballero del Zodiaco, sin lugar a dudas, en Cel Shade. Eso es lo que yo personalmente tengo muchas ganas de pintar. Muy, otaku puede ser Yo diría que no, porque es como de anime De cultura pop de los noventas Como buenos chavos rucos eh, eh, Creo que es lo que me gustaría Pero Me gusta más Twitch, te veo en mi pantalla Es lo malo Falla para que se suscriban a YouTube Ándale, <laughs> ándale Duque Para que se mochen Dice, <laughs> cuando empecé hace tres meses Que no es mucho, quería imitar lo que veía como pintaban, pero con el tiempo me di cuenta que cada uno pinta su estilo. Estoy de acuerdo, Gersen, lo bueno de buscar imitar y no copiar es que aprendes mucho de las diferentes técnicas y de por qué hacen las cosas de tal o cual forma. Y eso también está chido. Entonces, yo creo que es muy positivo aprender imitando. Y sobre la marcha se va desarrollando, porque como dicen, tu estilo te encuentra, no es que tú lo busques. No, no tiene muy buenos diseños de Andromon Sí, sí, sí Sí, tiene muy buenas cosas Ah, de League of Legends me gustaría también De LOL Dice el Galantmon Sí, ¿te imaginas un Galantmon en Crimson Mode? Así con este con, ¿Cómo se llama? Con, con estilo caricatura No, vete a la goma, los oros así brillando El rojo con planos de luz No manches, algún día que fíjense que creo que no he visto nunca un archivo 3D de un Crimson Mouse. Seguramente nunca lo he visto, pero bueno, pues si no, repintamos uno de esos de Bandai, de los Model Kits. Eso estaría perro, la verdad. Algún día, algún día. Y andamos con una capa base del color oliva. Y luego vamos dibujando luces y sombras. Dice no, O sea, mira Arturo, o sea, justo justo este me regaló mi compa en el en el allá en el en Metepec. Que lo hizo el, este es de Digimon 4 y cuando fui a Colombia igual un compa me regaló un Digivice que ahí tengo. Entonces es bien chida la banda, neta, neta, son bien chidos. los agradezco un montón. Este es de la temporada 4, que era cuando se convertían ellos en Digimon, que eh, con mucha gente no le gustó. Sí, no era mi favorito, mil veces la 3. Sin embargo, no está tan mal esa serie. Tan mal. O sea, creo que Cross Wars está un poquito más bizarra. <laughs> este. Dice 14: dice a Red Rose. <laughs> Ay, muchas gracias, Herbert. Este, gracias es por la rosa, ¿no? Dice. ¿Cuál barris mate te parece mejor? ¿El de acá o de Vallejo? El de acá está ultra mate. O el de Green Stuff, este que usé el otro día para apagar el brillo del, del gloss del dragón. También está muy bueno. El ultra mate de Green Stuff o el de acá me parece mejor. O sea, no sé si eh, um, proteja más o menos. Yo te estoy hablando del acabado. Y el acabado que te deja, sí, sí es muy, muy mate. Entonces está muy chido. De este me estoy acordando de que hice mosqueteros ¿no? En Shrek. Sí, salen bailando. Sí, me está acordando por la capa. Sí, es de Frontier, correcto, correcto, sí. Que también. Eh, eh, fíjate, o sea, Frontier quizá no fue la más querida, pero qué soundtrack se cargaba Frontier, ¿eh? Qué OST tan perrón tiene Frontier, la neta. Al nivel de los otros. Más me gusta más el, el soundtrack de Frontier que de, de Digimon 2. Dice... Uh, 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 no, no, todo muy bien. Sí, correcto. Bien, sí, los tengo bien leídos. Porque luego viene Nacho y dice, tú no lees el chat. Y yo, Nacho, tú no puedes con un chat. Yo tengo cuatro. Pero vamos bien, vamos bien. <laughs> ok. Lástima del cochino BS, algo voy a hacer para arreglarlo, gente. Algo voy a hacer. Me llama la atención lo que dicen de que se ve mejor en YouTube que en que en Twitch, me impresiona. Nunca me imaginé, según yo se veía mejor en Twitch. Algo le tengo que modificar, supongo. Vamos a esperar a que seque esta capa y vamos con la que sigue. Ven, Si pintara estatuas de Digimon Frontier con las que se convertían. Ah, estaría chido también. Sí, sí, que es como Como si fuera la armadura, ¿no? O sea, como esto, como la que me regaló mi compa, ¿ves? ¿Ves? Es como esto, ¿no? Que está como el, el spirit. Ándale, algo estaría perro, eh. Ahí tengo el busto que me regaló el de Non speakable Miniatures. Me regaló un busto de saga de Geminis, el archivo me lo mandó. Este, y ay, tenemos que hacerlo algún día, gente. Algún día. Bien aquí, todo muy bien. Perfecto. Aquí tengo la secadora. Vamos a usarla para ahorrar un poco de tiempo. Pero nadie más me dijo maestros de pintura. ¿No conocen más, más pintores? Seguro que sí, ¿no? Gente que te inspire a pintar o que te explique. Aparte de ellos. ¿Creen que hay muy pocos en español? Yo digo que sí. Tanto que hacer y tan poco tiempo, es correcto Dex. Así así pasa. Bien, vamos ¿no? con la segunda capa de pintura. ¿Por qué? Porque es muy transparente este este verde y pues necesitamos aplicar una segunda capa igualita. Ya de ahí empezar a definir planos de luz y lo demás. Nullrunner, cómo estás manito? Cómo estás Fer? ¿Cómo va esa bendita nave? Ya me dio pena con el cuate, no es que te presione va, pero ¿Cómo vas con la bendita nave? Ya me dio pena con mi compa de descanonizados. No me ha dicho nada, pero pues, no sé, me da penilla. Parece que sí es Twitch. Así es, vaquetón, es Twitch. Yo estoy. Bueno, no es Twitch, porque otros streams van bien. Es mi OBS. Seguramente es mi OBS. Tengo que modificarle algo. De hecho, a ver. Y quitas la cama de la paleta? No, no es eso, no es eso, no es eso. No es eso. Ya tengo que entregar, se me dañó mi aero. Ah, no, te agradezco mucho. Te agradezco. Suena como secadora de pelo. Sí, estaba la, estaba usando la secadora. Así es. Mira, intenté abrir las opciones del OBS y no me ni siquiera me dejó abrirlas my Design, gracias por las rosas, muchas gracias. Literal, gracias por la rosa, gracias por la rosa. <laughs> gracias, May. Un saludo aquí en TikTok. Usted como no tiene como alertas de sonido, luego no me doy cuenta cuando me donan en TikTok. Les agradezco mucho. Al menos no me electrocutó, eso sí. Este. Comerciales y yo pobre. No, varón. Hacía directos en TikTok de modelismo, pero me cuesta hacerlos de calidad y me tocaba grabar full celular. Es bien castroso, justo, justo es el tema de. Es muy complejo hacer contenidos específicos. O sea, todo el setup que tengo para que puedan ver con la mayor calidad posible es un drama. Es mucho dinero y, sobre todo, mucho conocimiento, entendimiento de cómo hacerlo correctamente. Y no hay realmente tutoriales o algo que te ayude. Entonces, yo tuve que investigar y hacer mucha prueba y error, y correcciones, y mejoras, y las sigo haciendo, ¿no? Entonces sí, sí, también entiendo ese sentido, sí, sí, si hacer lives de pintura o contenidos de pintura requiere 10 veces más el esfuerzo que un videojuego, y tiene un 0.1% del público, ¿no? Entonces sí, 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 sí te entiendo, por eso entiendo que no haya tantos en español, es lógico, ¿no? Es lógico. Pero pues toca seguir difundiendo para que haya más público y haya más gente que se anime, ¿no? que le valga la pena. Bien. Dicen, ¿cómo guardas o conservas la pintura sobre la paleta? Eh, no la guardo, la verdad. O sea, ahorita se mantiene sobre la paleta porque es paleta húmeda. Entonces el agua que está en la esponjita pasa hacia la pintura y esa se mantiene fresca por mucho tiempo pero si te vas y se evapora el agua, se va secando, entonces tienes que estarla rellenando. Pero pues cuando me duermo, pues ahí se queda, ¿no? Y se evapora y a veces se recupera si la dejo muy cargada y a veces no. Pues ya pues tiro el papel y pongo pintura nueva. Entonces no, no no la guardo realmente, la verdad. Se vale olitas de mar, inspira inspiran muchos acá del chat. Pues sí, o sea, yo lo que siempre digo, pues aporta su forma, ¿no? El 0.0001% de las personas que la vean va a decir... ¡Ay! Puedo imprimir en 3D y pintar. ¿Qué onda? ¿Cómo inicio? Y pues aporta a su medida y a su forma, pero aporta. Y está chido. Yo lo veo bien. Tengo que revisar el codificador de audio. Estoy pensando que a lo mejor... ¿Cómo estás, abogado Bernardo? Un saludo. Está fallando un poco el audio en Twitch. Pero estoy pensando que podríamos hacer una prueba. Modificar el codificador de audio para Twitch. A ver, déjenme. Apago la transmisión en Twitch. Antes quería copiar lo que veía en tus videos y de otros, pero me digo... Ah, es que estoy apagando la transmisión de Twitch, me lleva. Ahorita lo leo. Aquí se ve fi la figura mejor que la morada. ¡Wow! Es mucho, ¿no? Aquí en TikTok te va a ser anulado. Bueno, ¿se ve bien o se ve mal? A ver, pónganse de acuerdo en TikTok. <laughs> Qué raro. Qué raro. Sí. En cuanto a maestros, no conozco a muchos. Solo a ti que explicas muy bien. Inspiración, Ángel, Keigo y José. Ok. Amigo Alan, tengo que pintar 50 topos azules y 50 rojos. <laughs> Está bien tonto. Está muy visto ese, Francisco. Está muy visto. Ya me la seca. Ay, Qué mensadas, qué mensadas hacen de verdad. Ay, Dios, A ver. Déjenme, le doy ajustes. A ver si es el códec de audio. Puede ser, ¿eh? no no manches. <laughs> Qué ventada. Si sí, no funciona, se pone loca, ¿no? A ver, emisión Salida Audio Emisión Codificador de audio Buffer de repetición No No me deja, ¿eh? A ver, denme un segundo Un segundito, no se desesperen Ténganme paciencia. Se está trabando esto. Nah, no me deja. No sé por qué no me deja. Pero bueno. En fin, hace lo que quiere Twitch. Hace lo que quiere Twitch. Esto hace el gorro. No ¿Sí? sé. Bueno. No importa. O Se anda como trabando todo hasta eso. Ven, va. ¿Qué le pasa? Uf. ¿Me escuchan o no? Ah, <laughs> ¿cómo da lata, eh? Vamos por una tercera capa de este verde. No pasa Nancy. TikTok sí. Ah, perfecto. Creo que ya está. Debe estar corriendo ya en todas las plataformas. No sé qué le pasa ya. Necesito un técnico especializado en, 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 este, en streams. ¿no? Destacanijo, ¿no? Es lo que les digo. O sea, no es nada más uno, sino saberle a todo. Muy complejo. No es tu directo, es de la morada, no creo. Debe ser mi app para transmitir. Podríamos hacer una prueba y puedo intentar transmitir directo en Twitch desde Streamlabs y ustedes me dicen si se escucha. Eso puede ser. Para de ser así, asegurarme de que es el programa y ver si tengo que modificar algo o si ya de plano no lo, no lo utilizo. Porque siendo honestos, el problema salió de la nada. O sea, no hubo una actualización antes. No, no hay nada específico que, el, que yo detecte que, ah, es que hice este cambio, instalé esto, puse el otro y por eso ya no jala. No. Así que está raro. Dice, ¿ya se cortó en Twitch? No, 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 es por mi de, de, de Bueno, se cuelga un poco, dice, pero ya se ve, ¿no? Es que estaba cargando la transmisión. Estaba cargando la transmisión, no sé qué le pasa. Pero ahí me pueden leer, ¿no? Sí o no, digo, me pueden escuchar, ¿no? Yo sí los puedo leer. Bien, ya está el verde de la capa. No he avanzado mucho, pero es trabajo en esto. <laughs> Digo, al menos. Saludos desde Perú. ¿Cómo estás, Don Paco? Un saludo hasta Perú. Un saludo hasta Perú. A ver. No veo el chat. No sé qué le pasa a esta cosa. Hmm. Bien. Ok. ¿Dónde está el...? Siena esta comadreja. Gracias, don Paco. Estamos pintando. Es una comisión de pintura. ¿Tú cómo estás? Gente de YouTube. ¿Me pueden leer o no? Porque no puedo ver el chat. No sé qué le pase. No sé si dejaron de escribir o algo pasó. Tampoco el TikTok. ¿eh? Ya me preocupé. Ya me preocupé. Hmm. Dice Feliz, terminé de pintar un árbitro orco. Órale. Una vez intenté jugar Blood Bowl y no le agarré. No le agarré el, el rollo. Dice, aló, en YouTube todo bien. Apenas llegan los mensajes después. Dice, te veo padre. Dice, hola Alan. Aquí te vemos. En Twitch ya no estás, creo. Pues según esto, se inició la transmisión en Twitch. Eh, no sé. Ya me está estresando, eh. La verdad. Aquí es donde se agarra la La espada ¿Con qué equipo? El normal, el juego base, me acuerdo Creo que jugué los orcos, de hecho O sea, como madreja me recuerdo Un héroe de Dota A mi Seba de Painting Hope Quiere enseñarme eso de Blood Bowl, te quiere viciar lo que quiere te quiere viciar <laughs> qué error no lo haga compa más vicio plastiquil no está bien eh está duro eso del vicio plastiquil o sea puede salir de este puede salir de la coquita del, <laughs> del de la caspita del diablo pero del Warhammer difícilmente si sí, el Rich cayó diga Twitch ¿qué? no entendí pero bueno Así está delatoso Twitch. No sé qué le pasa. Igual ya cumplimos las dos horas. Lo que quiero hacer o intentar hacer es hacer una transmisión directa de Twitch, pero desde el Streamlabs este, OBS. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, me van a ayudar, es que voy a terminar, terminar la transmisión, voy a modificar para incluir a Twitch y voy a tratar de streamear directo. Y me van a decir si, si jaló o si no jaló. Es lo que vamos a hacer, ¿va? Para ver qué pasa. Bueno, ahí vamos de a poquito. Yo estoy empezando a jugar en mi primera liga, órale. ¿Y, ¿Y qué te ha parecido? ¿Está duro el vicio o no? ¿Alto vicio o no? Y con este vamos a dibujar los planos de iluminación de la capa. Creo que está muy amarillo quizá. Sí, yo creo que sí. Vamos a meter mejor vainilla en lugar del nápoles. Sí, creo que está mejor. La verdad es que en este caso específico lo más fácil es meterle el aero. ¿eh? Porque, como todavía no pinto lo demás y puedo cubrir fácilmente el hacha, seguramente sería lo más sencillo. Ya lo iré haciendo. Escriben si no desvivió. Ah, está chido. Vi unos de unos hobbits, o unos Halflings, que les llaman, sería bueno el equipo. Y me gustaba mucho el equipo que vi de Halloween. Jugar Warhammer es como Heroclix. Nunca jugué Heroclix, la verdad. No te sabré decir, no tengo idea, cabrón. <laughs> la neta. Pero alguien que le sepa, que le diga a mi compa, ¿no? <laughs> muy bien, muy bien gente y se un equipo de monas chinas Blood Bowl sí me atrapa dice muy bien gente pues hemos llegado al final de las dos horas este no sé qué le pasa al maldito Twitch voy a hacer unas pruebas ahorita de una vez porque si me espero otro día pues voy a estar fastidiado los dos días pensando por qué no sirve les dejen hacer unas pruebas vamos a terminar el directo y voy a cambiarlo de programa para transmitir en Twitch se pueden conectar para que me digan si funciona o no fabuloso pero pues yo les agradezco que me hayan acompañado hoy les agradezco mucho nos vemos el martes, yo supongo sin falta, qué vamos a pintar, no tengo idea. Nada, <laughs> no, seguro pintamos una mona china, seguramente por este, por la que le debo todavía a Ibris, ¿va? Y este, y si no ya veremos. Pero gente, les agradezco muchísimo. ¿Qué le pasa a las pinturas cuando hace mucho calor? Se evapora muy rápido la eh, y tienes menos tiempo de trabajo y se te seca en la punta del pincel y es muy fastidioso. Así es. Y, si, y pues si está en su bote en su gotero nada. Si no están bien cerradas, pues se seca más rápido. Pues bien, gente, es hora de irnos. Vámonos ya. Obviamente, no voy a hacer raid porque Twitch no sé qué le pasa. Y, este, y bueno, voy a hacer esas pruebas, ¿va? Cualquier cosa, ahí me dicen. Y pues buen inicio de semana a todos. Les agradezco mucho. Cuídense, gente de TikTok, de Twitch, de todos lados. Cuídense mucho. Gracias por ese GG, Carlos Guevara. Muchísimas gracias. Te mando un saludo. Cuídense mucho. Y mientras vamos a detener la transmisión de, de, ¿cómo se llama? de Instagram, lo voy a terminar aquí, detenerla en, en en Twitch, vale. Igual voy a dejar el programa abierto para el estrés de la computadora, voy a detenerla en TikTok, sin embargo voy a dejar el programa abierto para que la compu esté procesando. Que para el caso del programa de TikTok ocupa el 1.2% del CPU. Baba de perros. <laughs> Cuídense mucho. Y ya que terminé esto, debería ser posible para mí cerrar el stream de YouTube y ver si lo puedo prender en, en Twitch. Me dicen si es que se prende y si funciona, ¿vale? Cuídense todos. Muchas gracias.